Asesor Retro Show. Face it as we always have, as a family. It's time. My X-Men. Buenas noches a todos, bienvenidos a FF Retro Point, el canal de la felicidad geek. Y estamos muy felices, ¿por qué? Porque volvemos con X-Men 97, el tercer capítulo. Ya vimos el primero y el segundo la semana pasada. Y hoy vamos a estar viendo el tercer episodio, que sale exactamente dentro de 51 minutos. Así que vamos a estar haciendo la previa, esperando el capítulo. Por supuesto que va a estar Norman dentro de unos minutitos nomás. Ya viene Norman, así que no lo extrañen, no lo pidan, no lo soliciten, porque ya viene. Arrancamos con una encuesta en el chat. Por favor, les pido que la completen, preguntando que, si les gustó. Si les gustó la serie, un 63%, muchísimo lo que esperaba. 32% interesante, me gustó. Un 5% más o menos pudo estar mejor, y un 0% nada, todo muy progre. O sea, una locura, chicos. Muy bien a todos los que han votado, y es increíble que casi el 90% le haya gustado la serie. No lo puedo creer, no, increíble. Muy, muy buena noticia esta, me encanta. Así que por favor, si son nuevos en el canal, completen la encuesta que acabo de poner ahí en el chat. Y por supuesto, suscríbanse, activen la campanita, pongan me gusta y encarecidamente les pido que compartan este video en las redes, así más gente llega. Vamos a ir saludando a la gente. Está Jasper, ¿cómo anda Jasper? No te entiendo nada. Snake, Norman es Skrull y ahora también es mutante, dice Juan Diego Pérez. Puede ser, ¿cómo andas Juan Diego? Fefo, ¿podrías subir el audio del micrófono? Está al máximo, o sea, más no puedo subir. Lo voy a intentar, pero está al máximo. A ver. Está al máximo. No sé cómo solucionarlo, chicos. Ya son semanas y semanas que me vienen pidiendo que modifique el audio y no puedo. A ver si saco toda esta mierda. Ahí me escuchan. No se me escucha nada. Expansor. Ahí se fue la mierda. A ver. Hola. Bueno, hola. Avísenme si ahí se escucha bien. Y si se hace ruido como... Hola.
Ya se hace, hace ruido. No sé. Se escucha un poco bajo, me dicen ahí. Bueno, ahora cómo se escucha. Vamos a bajar un poco más el volumen. Por supuesto, suscríbanse si son nuevos, ¿eh? Suscríbanse. Ya llegamos a los 24.000. Eso también tenemos que festejar. 24.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Después de tantos años, tener 24.000 para mí es la gloria. Quiero más, obvio. Quiero tener muchos más suscriptores. Pero lo que hay está muy bueno. Bueno, espero que ahí se me escuche un poco mejor. Seguramente va a estar fuertísimo el volumen. Pero bueno, lo puse al mango con expansor. Puedo chequear mi celular. Pasa que depende de dónde me estén escuchando, porque mi celular se escucha fuertísimo, por ejemplo. Acá me dice Norma que se me escucha bien. Bueno, espero que se me escuche mejor, tío. No sé. Es lo más que puedo dar. Fiesta retro, Fefo, te lo mereces, bro. Uy, cierto. ¿Cuántos años hace que no hacemos fiesta retro? Busco novia millonaria, dice Jasper. Y bueno, vas a tener que pelar. Ahora ya se escucha mucho mejor. Gracias, Fefo. Muchas gracias, Juan. Hola, Pato. Saludos. La primera de la 1 de la mañana por acá, dice Andrés. ¿De dónde sos, Andrés? ¿Te escucho mejor? Ahí está, bueno. Bájale un poco ahora. Bueno, chicos, decídanse. O sea, ahí está, ahí estoy tratando de que no pique en el rojo. Está picando en el amarillo. Hola. Ahí. Se escuchó fuerte. Ahorita fuera de broma. Es que sí, porque no sé cómo configurar esto. Tiene filtros por todos lados para que se escuche mejor, pero aparentemente no se escucha. A lo mejor es porque tengo dos expansores. A ver, bueno, ahí se bajó. Hola. Ahí se bajó. Hola. Y voy a bajar un poco el release. Hola. ¿Ven que toco acá? Ratio, hola, el ratio, no, hola. Sensor no. Hola, voy a poner este otro. Ahí, bueno, es. Ahí. Bueno, hasta ahí. Está bueno, Fefo, no le baje, en todo caso que le bajen ellos, no mejor. Bueno, no sé. ¿Cómo le va Santicar? Bienvenido. ¿Cómo le va Travi? Siempre lo escuché bien, dice Travi. Bueno, ¿ves? Hay gente que la escucha poco y hay gente que la escucha fuerte. Así que bueno, vamos a tener que no se conecten a un parlante. Ahí está, ahora creo que puede llegar a andar. Hola, Fefo, muy buenas noches. Saludos a todos en el chat. ¿Cómo le va, Fede Terán? Bienvenido. ¿Cómo estás? Patricio Morales, por supuesto, bienvenido. ¿Quién más me quedó? Santi Carp, ahí. Está Kike Navacorp, está Selvin Martínez, está La Cueva del Viejo, hola Cuevita, está Wolverine Cordobés, el Rodrigo, el más grosso, el más capito de todos. Está Nova Glorious, saludos Papus y para algunos buenos días. Aquí en Tijuana apenas son las 11 de la noche. Sé que sale a las 12 de la noche en México. Ya viene Norman, chicos, quédense tranquilos, ya viene. Está terminando de configurar algunas cositas y viene. Se escucha perfecto. Yo pensé que Fefo estaba hablando tranquilo porque habría alguien dormido. Sí, aparte hablo despacito porque está durmiendo Leo, chicos. Ustedes me hacen gritar y está durmiendo Leo en la pieza al lado. Bueno, tenemos un capítulo que se viene con todo. No sé si se acuerdan cómo terminó el capítulo anterior. Apareció una supuesta Jean Grey, que en realidad aparentemente es la verdadera y la que está todo este tiempo ha estado, es Madeleine Pryor, que es el clon de Jean Grey, y indagando en los cómics, Scott Cyclops tiene un hijo con Madeleine Pryor y es un hijo que es Nathaniel, o sea, Cable. Quiere decir entonces que la que ha estado todo este tiempo ha sido Jean Grey. ¿En qué momento se cambiaron? No lo sabemos, pero estuvo buenísimo. ¿Qué pasó, Fefo? ¿Y la remera de los mutantes y orgullosos? No, hoy no me puse la de los mutantes porque no puede ser que repita misma remera. Igual me voy a hacer dos remeras nuevas. Así que pronto. Total, nos quedan muchos capítulos por delante. Así que bueno, terminó súper interesante. Vamos a ver hoy qué pasa. Qué nos muestran en la serie, ¿no?
Ahí llegó, vamos todavía. Vamos a hablar un poco de X-Men, porque también tenemos otras cositas que, ya que estoy con Norman acá, que estamos con Norman, vamos a conversar, que aparecieron algunas imágenes interesantes de la próxima película de Marvel que estamos todos esperando, nada más ni nada menos que Deadpool y Wolverine. Bueno, llegó el señor genio, ídolo, maestro, mi co-equiper. Por ahí leí en el chat que eligió al colombiano sobre mí, y no es verdad, chicos, no es mentira, no lo eligió el colombiano. Norman es de todos, es mío, es de los colombianos, de los rumanos, de todo. Norman es del pueblo, es del mundo, así que no está con nadie, ni se lo llevó nadie, ni nada. Es mío también, es de todos. Con ustedes, el señor Norman Torregrosa. Vos sabés, Norman. Muy buenas noches. Vos sabés, bro. Buenas noches. Espero que hayas descansado. Más o menos, mira. Creo que me escucho de regreso. La gente tiene razón. Yo vi la repe que vos subiste a tu canal y me escucho bajo. Escucho bajo. Poquito. Sí, sí, sí. Entonces no sé qué hacer, pero bueno. Y tú te escuchas muy fuerte. De hecho, ahorita me escucho con regreso. ¿Te escuchas con regreso? Bueno, sí. Entonces ya sé cómo solucionarlo. Aguántame 2 segundos. ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. Emocionadísimo por ver el episodio. Quítala ahí. Contigo. Ah, de hecho, ya se quitó el regreso. Perfecto. Y se quitó, se escuchaba un sonido como estática. ¿Y ahora? No, perfecto. 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 Bueno, voy a poner este otro. A ver, reducir ruido de fondo del micrófono. Ahí. Muy bien, no. Bien. Bueno, listo. Sí, sí, lo dejo ahí. Hasta tu imagen se ve muy bien. Perfecto, bueno. ¿Qué me estabas diciendo? Perdón. No, digo, te digo, emocionado, feliz de estar aquí con ustedes. Claro que no se trata de cambios ni de nada. Siempre tú sabes que tú y yo tenemos nuestros programas, tenemos nuestros visionados, que son la neta. Ahorita, con todo el esfuerzo, te lo comentaba, yo llegué hace ratito de un vuelo muy pesado. Sí. Prácticamente 24 horas sin dormir, pero, ay, pero mira. Dios mío, ¿cómo haces? Estamos. ¿Cómo haces? Pues la emoción de estar aquí con ustedes, estar comprometido al canal, a lo que se hace, ¿no? Con mucho perfecto. Cariño. Además, ¿cuántos visionados hay? No hay muchos. Así que cuando hay, bueno, hay que aprovecharlos. Ahorita, como que a diferencia del próximo, tenemos ahí, por ejemplo, viene de Acolyte, lo vamos a hacer prácticamente 2 meses. Pues creo que acabamos de ver X-Men y a las 2 semanas estamos de vuelta. Luego, y vamos a iniciar con el capítulo doble, acuérdate. También. Es capítulos cortos, y a las 10 de la noche, 10 de la noche, Argentina. O sea, no, perfecto. 7 de la tarde, México. Exacto. Después tenemos House of the Dragon los domingos. Exacto. También a las 10 de la noche. Y yo, sí. Bueno, yo solo voy a estar haciendo el de Star Trek Discovery en abril. Así que un lío va a ser. Agatha, a finales de año. Agatha, pero no hay ni fecha, ni tráiler, nada. Dicen que un tráiler va a salir ahora en poco. Octubre, noviembre, y si nos va bien, si tenemos fortuna, What If, tercera temporada para diciembre. Es verdad, también está What If, perfecto. Bueno, chicos, ahí creo que ya normalicé a Norman, normalicé yo, estamos los dos picando en el picador al mismo tiempo, así que no chillen más por el volumen. El que no tiene volumen, ponga un parlante, no sé, algo. Norman no vio Your Name, así que mío no es, dice Santi Carr. Ah, la mierda. ¿Qué pasó? Sí, es cierto, no la pude ver. ¿Qué no, es Your Name? No hubo tiempo de... Es un anime. Ah, bueno. Toda la semana la fanaticada Santi estuvo comparando a Hank McCoy de The Marvels con el Hank del 97. ¿Será el mismo? Es el mismo, es igual. Es igual. Hay dos imágenes que yo vi en Twitter, pero no las tengo acá. Pero eran dos imágenes iguales. A ver, para, ¿cómo es? Bestia, X-Men. A ver si la encuentro. Pero ponían una imagen de la película y de la serie y es igual. Lo único que tendríamos ya como para salir de dudas es que nos pusieran de repente a Maya Rambeau en la versión animada y con los X-Men, algún cambio, verdad, algo por el estilo. Verdad. Algunos creen que sería mucho problema el tener canon en el UCM esta serie, porque pues bien o mal ya los X-Men de aquí se han comido grandes arcos de historia. Obvio, y no, como que faltaría mucho, o sea, ya se habría visto animado lo que tendría que verse luego en live action.
Hay por ahí cosas de que gente que le gustaría que el famoso Bo DiMaggio, ahora ya tan famoso, regresara de alguna manera y fuera el guionista hasta de lo que viene de live action de los X-Men, sí. Después de lo visto en los primeros dos episodios, ¿eh? Es que si la misma tonalidad que los dos primeros episodios se repite, quiere decir que es bueno el productor. La verdad lo hizo muy, muy bien. Ojo, también, estaban hace rato, si no me equivoco, estaban hablando un poco de lo que viene de Deadpool, que tienes por ahí algo. También hay cosas ahí que si Deadpool le va muy bien con el tema de los mutantes, pudiese ser que terminemos viendo antes algo de mutantes que los Cuatro Fantásticos. Es verdad, es verdad. Vamos a hablar justamente de eso. Aparecieron imágenes promocionales de Wolverine y Deadpool que nos muestra más variantes de Deadpool. Baby Deadpool, Baby Pool, Kid, Pool Kid, no sé, algo así. Este Deadpool medio maricón, el perro y la cabeza. Otra vez tengo regreso. Tengo regreso. Cañón. El eco. Ajá. Pero qué raro, si ya lo saqué. No sé, pero. Pero cañón, o sea, me escucho de regreso. Ah, te escuchas, ya sé qué pasó. Perdón, bro. Es porque compartí la pantalla y tengo compartido el escritorio. Ahí no se escucha, ¿ves? No, ya no. Bueno, no importa, para. Lo voy a compartir sin audio. Lo único que si tengo que poner algo con audio no lo vas a escuchar. Ok. Pero no importa. No, estamos bien. Ojo con la cabeza Pool, porque todos los rumores indican que podría ser la cabeza que vimos en Wolverine. ¿Ahí me escuchas? Sí, todo bien. ¿No hay eco, nada? Bien. No. Dime. Esa cabeza Pool podría ser la continuación de lo que se vio de escena postcréditos de la película de Wolverine. Ah, no sabía eso. Sí, no sé si se acuerdan que de los escombros aparece la cabeza y que hasta abre los ojos. Parece ser que aquí la van a retomar. Claro, puede ser eso. Bien ahí. Yo creo que X-Men animado está bien, solo así como está, tiene más libertad de hacer cosas diferentes. Si le meten al UCM solo se complicaría más todo. Claro, exactamente. Es preferible que los dejen en los X-Men como están, que están muy bien, sí. A meterse con el UCM. El UCM va a tener unos mutantes diferentes. Yo creo que lo ideal sería así, como que esto de los X-Men fuera una especie de What If. Claro. Que realmente tenga su propio universo. Digamos, un multiverso aparte. Ese Deadpool que dices que se ve medio. Maricón. Sí, es Lady Pool. Parece ser que es Lady Pool. Pero le falta la colita acá. Ajá, pero parece ser, ¿eh? Pero ponele que sea para no hacer lío con los LGBT. Exacto. El Baby Pool ahí, creo que sería un nuevo personaje. No me acuerdo cuál es el que no está entrando aquí. Mm. Y decidieron jugar con la idea de Baby Pool. Y el chico el Kid Pool, sí. Es el niño que acompañó a Ryan Reynolds en la película Free Guy. Ah. Creo que ahora es el niño de Percy Jackson. Ah, puede ser. O sea, vos decís el actor. El actorcito, ajá. Bien. Esto bueno. Va a ser los Deadpool Corps. Los Deadpool Corps. Uh-huh. Igual hay muchas más variantes todavía de Deadpool, por lo que he estado viendo. Así que hay mucho todavía. Deadpool para Galán. Hay mucha tela para cortar. El Galán. Lo que se observaba en las últimas imágenes que se filtraron, que traía creo que como un poquito más larga la espada. Ya como katana podría ser ahí. Pero no es ese que tiene el pelo largo. El que tiene el pelo largo, ajá, justamente se ve. Hoy me llegó, Norman, querido, una teoría muy falopa y no me gustaría para nada. Me enoja muchísimo. Es una teoría falopa, pero siempre hay que leer las teorías, porque a veces las teorías son reales. Igual claro. No tengo forma de mostrarte la fuente, pero me pasaron esto. Mira, te lo voy a mostrar, es bastante perturbador. Dice, ya avisan que Pedro Pascal y Henry Cavill serán los protagonistas de las tres películas que vienen de Los Vengadores.
y que además el UCM será destruido por decisión de Richard, de Reed Richards, al ser la única manera de salvarlo. Daniel RPK dice que Pedro Pascal será tan importante como lo fue Tony para la saga del infinito. Tal vez como se sospechaba, Henry será el Beyonder y tendrá un cameo en Fantastic Four. Además de que veremos a tres personajes importantes que formarán los Vengadores del Multiverso. Por ende serán los líderes el Wolverine de Hugh Jackman, el Spider-Man de, Robbie, de Tobey Maguire y el Iron Man de Robert Downey Jr. Horrible me parece esto. Pues, pero no suena tan descabellado. No. Con la salida de Kang. Por eso lo tengo en cuenta esto. Porque si te acuerdas, el Beyonder originalmente era, la idea era que iba a ser una variante de Kang. Es verdad. Y aquí lo puedes separar totalmente. Beyonder en forma humana sí se parece a Henry Cavill, ¿eh? Puede ser, exactamente. Sí, tiene mucha onda. Si te da para tres películas, ¿por qué juegas con Secret Wars? Y también eso podríamos entender el por qué es un Reed Richards relativamente tan grande, porque lo perderías en Secret Wars. Uh-huh. O sea, sí tendrías como su introducción como los Fantastic Four, y después película de Avengers y Secret Wars. Entonces, tan mal no suena. Tobey Maguire también, yo tenía entendido que sí era un hecho, que regresaba junto con Andrew Garfield. Y Tom Holland. Tom Holland en esas también ya estaría diciendo adiós para Secret Wars. Sí. Y llegaría el cambio generacional, pero además del personaje con Miles Morales como el nuevo Spider-Man del UCM. Que no hay mucho fanático de Miles Morales, me parece, por lo que escuché. No te creo. Bueno, yo siento que sí, ¿eh? Sí. Sobre todo las generaciones más jóvenes se identifican más con Miles. Sobre todo porque han visto las pelis Across the Spider-Verse, Into Spider-Verse. Los niños te puedo decir que están locos por Miles, les gusta muchísimo, entonces puede ser ahí la idea. ¿Qué te puedo decir también? Lo de Robert Downey, no lo descarto, pero tampoco con un gran papel. Él podría hacer algunos cameos, tal vez. ¿Quién? De Iron Man, con Robert Downey Jr. Sí, no, obvio. Ahorita, recuerda que está la polémica muy fuerte con Disney, con Marvel. Han habido declaraciones muy fuertes de gente que tiene que ver en la junta directiva, personas millonarias que invierten en Disney, que están muy enojados con las cosas que se están haciendo. Sí. Y ahora viene la Investors Day, la Investor donde se juntan todos los inversores. Y van a ser números rojos, o sea, números en el sentido de pérdidas en películas, pérdidas en parques, pérdidas en general, y lo peor todo es que es cuando se estaba festejando los 100 años de Disney. Bueno, no te extrañe que después del Investor Day hayan anuncios como que cancelan esto, cancelan lo otro, cancelan esto, cancelan lo otro. Por ahí había una teoría de que en los últimos comentarios que había hecho Bob Iger de películas que vienen, ya no se mencionó Blancanieves. Y a pesar de que esa película prácticamente ya estaba hecha, pudiese ser que quede así, pues como dice, ¿no? Enlatada y nunca se vea. Iron Heart podría también sufrir ahí un corte, aunque está completamente terminada para estrenar. Entonces, Armor Wars también está ahí tambaleando. Sí. Ya cortaron, ya sabemos perfectamente lo de Kang Dynasty, esa ya no va a existir. Entonces, sí puede ser. Cosas interesantes, la posible llegada de Ryan Gosling como Richard Rider, como sí. Nova, no el Sam Alexander. También puede ser que más adelante tengamos un Sam Alexander para los Young Avengers. Shang-Chi sigue fuerte, ese personaje sí le gusta a Marvel. Sí. De hecho, sabemos que viene la secuela. Sabemos también que adiós Eternals. Chau, Eternals. Pues tiene que haber algo. Yo sigo creyendo que Doctor Strange puede ser parte muy importante del caos que se viene. Sí. Lo que me leías ahí de Pedro Pascal, Reed Richards, pues me suena muy acorde a lo que se vive en el cómic con Secret Wars, cuando justamente un Reed Richards pues termina sacrificando la continuidad de otro universo para poder salvar el suyo. Entonces, viene. Puede ser que se destruya el 616 y quede el universo de Richard, que eventualmente sea otro, y ahí justifiquen el reboot, digamos, reboot de todo. Exactamente, sí había por ahí una teoría al respecto, claro, que no suena tampoco. Porque, y creo que sería el ideal. Porque yo recuerdo a mi querido amigo Beto de Boys, que Dios lo tenga la gloria, no mentira, que hace un montón que no lo veo. Él me viene diciendo hace un montón de tiempo que el UCM necesita un reseteo completo.
Completo, completo. Sí. No sé si él o Power, en realidad miento. Me parece los que dos, Power. De hecho. Los dos, los dos. Los dos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los Fefos Fantásticos? Que nunca más lo pudimos volver a hacer. Bueno, y ellos decían de que necesitaba un reboteo. Y bueno, parece que puede ser real. Ya. Sí, como eso de cuando los nuevos 52 que tuvo en su momento de DC Comics, aquí podríamos tenerlo también. En Marvel también han existido ese tipo de reboots en los cómics, con la llegada el cambio generacional, cuando llegó Miss Marvel, cuando llegó justamente Miles Morales, Sam Alexander, los hijos de Vision. Entonces, pues es el camino lógico también para sacarnos de la mente como fans las caras, ¿no? Chris Evans como Capitán América. Por ejemplo, se habla de que por más que le echen ganas y hayan hecho regrabaciones en la de Falcon y el Capitán América, no le ve bien, porque la gente escucha a Capitán América y no ve a Sam Wilson. No, con, no lo ven. Liderando, ¿no? No lo ven. Entonces, no sé. Escuché que Bucky no estaría apareciendo en la película de Capitán América. Exactamente. Porque él va a estar en Thunderbolts, entonces me parece para no quemarlo, no va a aparecer ahí. Y es que va a seguir la comparativa constante de por qué se lo dieron a él y no a Bucky. Bueno, la pregunta, mejor dicho, ¿no? Y es que la gente creo que se identificaba más desde un principio con Bucky. Me acuerdo mucho cuando aparece por primera vez en El Soldado del Invierno. Pues todo el mundo ya empezamos a especular, wow, ¿no? En algún momento él va a ser el Cap. Habían imágenes que él tenía su propio escudo, que alguien le había, en un set, él va caminando con su escudo agarrándolo así por atrás. Él dominaba el escudo. Es que era lo lógico, pero sí. La agenda de Disney dijeron, no, pues vamos a hacerlo a Sam Wilson, ¿no? Que la realidad es que ni en los cómics le fue tan bien. Un líder débil. Tuvo mucho enfrentamiento ahí junto con la Capitana Marvel, por ejemplo, en los cómics, y provocó hasta la salida de personajes jóvenes como Miss Marvel, que es cuando ellos crean su propio grupo, que son los The Champions y Young Avengers. Sí, sí, sí. Bueno, dicen que los Young Avengers podrían formarse tarde o temprano. Es como pues, que es inminente. Ahí Iman Vellani con Miss Marvel sería la nueva Nick Fury, y ella, justamente como lo vimos, estaría buscando a estos jóvenes Vengadores. Eso sí es muy parecido a los cómics, ¿eh? Ella es en cierta forma la líder del sobre todo del grupo de Champions, pero para no tener tanto grupo, yo creo que Marvel lo ideal sería fusionar la idea de Champions con sí, nada más con, vale, porque es al pedo hacer tanto grupo, tanto tiene grupo. Que yo creo que viene por ahí muy ahora con la de Capitán América, yo creo que la película se va terminando llamando en chiquito abajo Werewolf Hulk, sí. Porque viene el Red Hulk, se habla por ejemplo que Liv Tyler puede convertirse en la She-Hulk roja, sí, sí. Ojo ahí, se habla, tiene que llegar, bueno, el hijo de Hulk, sí. Lo tenemos por ahí también ya, y puede llegar el asiático, se me está yendo ahorita el nombre, la versión asiática de Hulk, que es hija de la doctora coreana. Shu, ¿cómo es? Ese. Sí. A ver si, porque ese personaje es el que se une a los Young Avengers como su Hulk. Sí. Bueno, en la Champions, mejor dicho. Bueno, vamos a ver también qué pasa en Agatha con Wiccan. A ver si aparece algo. Y con Scarlett, ¿eh? Y con la Scarlett. Se habla muy fuerte de que Scarlett ahí vuelve, sí o sí. Ay, ojalá. La vamos a ver. Ojalá, y que hagan una película exclusiva de ella y que sea buena. O hagan el House of M, no sé, algo que sea bien grosso. No More Mutants. No More Mutants y todo eso. Escucha, otra de las cosas, hablando de Miles Morales, es que está por salir un corto para YouTube directamente, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo es? Es ahora, en estos días. Hoy, a las 6 de la mañana. Hoy sale en el canal YouTube de Sony Pictures Animation. A las 6 de la mañana de Estados Unidos sueltan el corto, en el cual vamos a ver una historia en el conflicto que vive Miles constantemente al ser superhéroe, esa doble vida, los traumas, los conflictos personales y mentales que le ocasionan. Hoy, en horitas. En horitas nada más, sí. Acá tengo algunas imágenes del tráiler, no vamos a poner el tráiler por las dudas, pero a ver si lo puedo agregar. Ahí está, algunas imágenes del tráiler. ¿Esto es directamente continuación de la película o no? Es continuación, si yo sepa, sí. No, pero wow, no había visto estas imágenes. No, pero esto es como mezcla de un montón de imágenes. Ah, vale. No. Sí. No son del tráiler. Esta sí, creo.
Eso es parte de la película, justamente. No, entonces no. Pues vamos a verla, Yo ¿no? tenía por acá el trailer, sí, pero no lo encuentro, para. Yo lo había tenía por acá. Que lo malo de Sony es que sí te lanza el copyright, pero no te genera strike. Nada, pero no importa. Trailer, Spider. Spider Within, ¿no? Algo así. Ajá. Lo encuentro porque lo había retuiteado, pero esto es una bosta porque todo lo que retuiteo después no me queda, no sé. Acá está. Spider-Man Beyond the Spider-Verse teaser trailer. The Spider Within. Spider-Verse Story. A ver, ¿cuánto dura? 28 segundos. Pues no vas a poder escuchar, bro, porque se cancelé para que no se vea. Sí, no. ¿Vos lo viste? No, no lo había visto. Ah, no lo habías visto. Eso sí es una alusión a lo que vimos, ¿no? En muy parecido a lo del cómic. Esa es imagen de la primera película, ¿no? Cuando se enfrenta al Kingpin. Esto nada más, muy cortito. Muy corto, sí. Puede entonces, ¿sabes qué? Ser un brinco entre la primera y la segunda entrega animada. Ah, puede ser. Puede ser. Sí. Es cortito, ahí siente el Spider-Sense. Y eso que está sujetando, ¿no? ¿Qué será lo que está sujetando ahí? Del agua. Según, no era eso, te digo, lo que se ve cuando se enfrenta al Kingpin en ese generador que abría con las puertas multiversales. Bueno, no entiendo mucho. Porque para continuar, recordemos que él es preso de su versión alternativa como Prowler. ¿Cuál Acuérdate que versión? dice que la versión que se queda alternativa, en la cual llega un universo en el cual el Miles no es Miles Morales, sino es Prowler, el merodeador, que lo tiene detenido tanto Aaron, el tío, junto con Miles. Un universo en el que muere el papá de Miles. Ahí es donde se terminó la película, que se forma este equipo multiversal, de nuevo, donde regresa Black Noir. ¿Pero eso cuándo es? En En el Beyond, final de no. Across. Ah, final de Across. Entonces, esto siento que podría ser un pre-Across. Claro, la Across de Spider-Verse, no, la de Beyond, Porque ¿cuándo viene? sí debió haber quedado tocado, ¿no? O sea, termina con la vida del Kingpin, pierde a Gwen, que ya se regresa a su universo, pierde estos nuevos amigos, enfrenta el estrellar ya solo. En su propio universo, como el Spider-Man del universo en el cual él existe, porque su Spider-Man murió, su Peter Parker, que es su maestro, pues tiene que regresar también a su universo. Sí podría vivir ahí un conflicto existencial, ¿no? Entonces sería interesante ver eso. También, obvio. Bueno, esto es otra cosa, pero ahí me dicen que quieren ver el anuncio de Marvel Games. Sí, va a aparecer un juego nuevo de Marvel. Después hablan maravillas, ¿eh? ¿De qué? Se habla bien de ese juego, o sea, se dice que viene con todo. Sí, hoy vi algo, pero no lo retuiteé y ahora no lo tengo a mano. Pero para los que les interesan los videojuegos, se viene un video de los X-Men, de los Porque la vida Avengers. le fue muy mal al pasado, ¿no? Si te acuerdas, que visualmente se veía extraño. Sí. Las voces tampoco le gustó a la gente. Es verdad. Es verdad. Escucha, tengo una imagen, adelanto. Pero tú dime si la quieres ver o no. De Jean Grey, pero en realidad como Madeleine Pryor. Vamos a verla, ¿La vamos a quieres ver? Es desglosarnos. una imagen nomás. Sí. Yo supongo que es ¿Confirmada? real. Supongo que es real. Porque es muy parecida a la estética todo. Y A me ver. encantó cuando la vi hoy. A ver. Ahí está. Esta es Jean. Y esta Sí, sería sí. Madeleine. Y así la saldría más luego, después en la temporada. Me encanta. Está re bien. Dicen, ay, pero tiene mucha ropa. Bueno, pero demasiado, que le han puesto un escote. Tiene toques de cuando era controlada mentalmente en la saga de Dark Phoenix, pero bueno, como era la misma Jean, aquí sí como Madeleine, se ve interesante, se Muy ve bien. bien.
Se ve re linda. Yo la tengo en el jueguito de Marvel Future Fight, que ahora no te la puedo mostrar porque el jueguito está en mantenimiento porque se actualizó. Así que okay. No te lo puedo mostrar en el jueguito, pero en el juego está con ese traje. Está espectacular. Te bancamos, Fefu. Pone y le dicen ahí que nada corre. Tiene bueno, un toque también, ¿no? Muy al estilo Mr. Sinister. Sí, así onda villana, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy qué pasa. El conflicto mental que van a vivir todos, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento las cambiaron? Claro. ¿Y quién las cambió? Porque a lo mejor la Jean que viene ahora no sepa de dónde viene ni dónde estuvo. Entonces, pues, tengan que buscar a ver dónde estuvo la verdadera Jean. Todo habla, ¿no? Que fue también Siniestro el que hizo ese cambio. Obvio. Siniestro tratará de esto seguro. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Scott cuando se entere que se cogió a otra que no es Jean? Y encima le hizo un hijo. Salió ganón, ¿no? Y Logan va a estar relamiéndose de la felicidad. Va a estar cagándose de risa, imagínate. Pido cambio, va a decir Logan. Claro, pido cambio. Acá me dice Marcela que vio Cazafantasmas. ¿Vos la viste? Sí. ¿Sí? Ya la vi. ¿Ya la viste? Nada más que no puedo hacer reseña. ¿Sí? Bien. De hecho, les voy anunciando. La idea de mi reseña va a ser diferente a lo que se acostumbra de hablar de la película en general, uh-huh. Cómo la vi, sino... Hay un personaje en especial que es un fantasma, una chica fantasma de la cual quiero hablar. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en un parque en Nueva York donde sucede algo paranormal en la película. Wow. Entonces quiero explicarles cómo sí podía haber sido algo real que sucedió, porque es un parque que está embrujado. Entonces, ajá, quiero hablarles de esa cosa y llevarlo, digamos, a que en la película... como que nos dan guiños de que podría haber sido justamente una chica que murió en un accidente que tuvo ahí hace casi ya más de 110 años. A la miércoles. Sí, no, la película de general. ¿Y eso sale en la película? Esta chica sale en la película, es un uh-huh. personaje que se quemó, por eso que quiero hablar bien realmente qué es lo que pasó a una cuadra de este lugar donde la conocemos. Mira. Me encantó. Para salir de lo normal, sí, la película me gustó, está claro. Maravillísima. Uh-huh. Bueno, sí, okay. Obviamente... dar de ciertos detalles de la película, porque pues obvio, pero yo la recomiendo, si la pueden ir a ver en cines, vayan a verla, den la oportunidad. Bien. Y disfrútenla. Yo como no tengo más cine y no me voy a hacer 500 millones de kilómetros para ver cine, he decidido no hacer más review de películas, salvo que sea una película que salga en Netflix o que se estrene directamente en streaming, yo al cine no puedo ir más, así que lamentándolo en el habla, chicos, he decidido no hacer más reseña de películas porque no puedo verlas, ninguna. Y hoy, por ejemplo, en México se estrena Godzilla X-Kong. Sí, que ya se estrenó acá en Argentina hoy, creo. A ver. No, ¿qué día es hoy? Hoy no se estrenó hoy, pero ya hay gente que la está viendo por anticipado, ¿viste? Y ya hay algunos youtubers, como mi querido Pablo Arcadia, que ya la vio y, bueno, ya hizo crítica, todo. Yo no voy a hacer una crítica a una película de acá 3 semanas cuando a nadie le importa, así que he decidido no hacer más análisis. Yo voy el viernes a verla. Ajá. Bien. No, yo no soy fanático. Así que... Mi abuela murió de 104 años, dice Jasper. ¿Y qué tiene que ver? Wow. ¿Qué tiene que ver? Norman, ¿ya tienes tickets para Godzilla? Ahí te preguntan. Sí, Miki, que te digo, el viernes, porque me hubiera encantado ir a verla hoy, pero no me da tiempo. En la noche tenemos Geekend, entonces tengo que preparar todo. Ahí Santi Carp dice, mañana sale. ¿Y usted, Santi Carp, vio Cazafantasmas? ¿Va a ver Kong versus Coso? Yo la veo el primero, dice. Si haces reseña, Norman, yo la veo cuando vea la peli, dice. ¿Sabes? Sí, se vienen 3 reseñas que quiero hacer, lo de Cazafantasmas, obviamente Godzilla, y una película que tuve la oportunidad de ver de Zac Efron, que se llama Garra de Hierro, excelente película, que sale de, no es lo que estamos acostumbrados, es una película cruda de la historia de una familia que existió muy importante en la lucha libre estadounidense, una familia que de verdad te rompe el corazón ver lo que les pasa, y bueno, quiero hacerla porque siento que vale mucho la pena. Es de A24, de un estudio que nos ha comprobado que es bueno. Es bueno, entonces, bueno, cada vez está haciendo mejores cosas. Sí. Acá me pregunta Wolverine Cordobés, ¿por qué dice que busca a los X-Men si ella es parte del equipo? Claro, ella llega pidiéndole, buscando los X-Men, pero a lo mejor a ella le han dicho que es Madeline y Madeline cree que es Jean, ¿me entiendes? Lo más probable puede que pase ser eso. Lavado. Claro, le hayan lavado el cerebro, ¿no? Y ella llegue pensando que es Madeline cuando en realidad es Jean y al revés. Puede pasar eso. Me toca mañana ver la verdadera... Godzilla, dice Kike Navacor. Qué bueno, eso. Qué bueno.
Que la verdadera Jean, recordemos que siempre ha tenido control mental para que sus poderes no se salgan de lo que, como te diré, que se estén controlados, que Charles siempre la tiene en cierta forma como en una cajita mental encerrada para que el Fénix justamente no se escape, ¿no? Bueno, Esa constante amenaza. ¿qué pasa? Charles murió, entre comillas, no está más. Entonces Jean no está más controlada, no la Y controla lo nadie. nos lo conviene ahí sentirse. Y nos lo comprobó justamente Magneto al ya no usar el casco y hacer como que ese guiño de Charles siempre estuvo cerca de mí, pero respetó, sabía cuando yo estaba mal, pero respetaba y ya no usó el casco, ¿no? Lo tiene ahí Pero de recuerdo. viste que hay un momento en el cual Jean está con el casco haciendo control mental sobre quién era, el pibito este brasilero, y de repente se Con le Roberto. hay una interferencia y tiene como algo ahí, o sea, una conexión extra a la cual ella no conoce, Jean. Entonces, bueno, evidentemente es, seguramente La otra Jane. está otra Jane, claro. Sí, Zac Efron porque trabaja en la lucha, en la de lucha libre, dice acá Marcela. esa Sí, vera, en la que Marcela, vio se a la rifa la que vio. increíble y se la rifa también este chico de la serie de The Bear que tanto la gente Ah, mira. aplaude. Tú, por ejemplo, que tal no puedes ir al cine y como lo mencionas, deberías meterte más al stream, a las series. Esa serie de The Bear es muy buena, Sí, probablemente te puede enganchar. sí. Pasa que te soy sincero, bro. No tengo tiempo de ver nada prácticamente. Estoy a mil con millones de cosas y no tengo tiempo de sentarme a ver series. Hay gente que me dice, tienes que ver esta, la otra, y sí, tengo muchas ganas, pero no tengo tiempo. Madeleine tiene que ser la madre de Nathan. Si cambian eso, me ofendo, dice la Pero yo cueva. tenía entendido que realmente la madre de Nathan. Ah, bueno, sí, justamente es Por Madeline, eso, tiene por razón. En la eso. cuevita de Nico, sí, estaba Por regando eso, yo. la supuesta Sí. Jean en realidad Madeleine porque lo tuvo Nathan. O sea, si vamos a los cómics, la que está por dar a luz, que yo en el mismo capítulo viéndolo dije, pero ¿cómo dice que es nene? Si era nena, Hope tiene que venir. ¿Me entiendes? Y viene Nathan. Y Es ojo, que desde ahí. en el tráiler hay un momento en que se ve a Scott sosteniendo al bebé y dice, a que les presento a Hope. A Esperanza, Hope, en el trailer. Y después resulta que dicen que es Nathan. Y ahí me hizo ruido. Vamos a ver por ¿Qué quiere qué, en qué decir? Que momento entonces después va a venir Hope. va a embarazar a Y hay una teoría Jean. mía de que Bishop no está acá por casualidad. No está en esta serie por casualidad. Sino que en algún momento va a haber un viaje al futuro con Bishop. Y ahí podemos ver en la Hope en el futuro o algo así. También puede pasar eso. Podría ser, Magneto está en hijo, pareja y con Rogue, dicen acá. No, ven, todavía no. Están ahí. Parece que tuvieron algo, tienen algo, pero nada más. ah, no, sí, se ve como que pasó ahí ñaca ñaca y por eso Gambito está todo enojado y triste. Nah, Pobre yo Gambo. sí sentí que hubo un encuentro de tercer tipo ahí. Horrible, horrible. Me parece espantoso lo que le hacen a mi Gambito. Horrible. Ah, pero pues tampoco nunca le dio esperanzas a esta Titania, nunca le Bueno, dijo pero que era le así. viene. Calentando la pava hace años, boludo. Puede Pero el ser. otro, porque es un acosador de mi pobre Titania. Siempre está ahí encima de Monami. Acá me dicen, pero se supone que Wolverine no lo podrían engañar ningún clon porque los detecta. De verdad, no sé. En este caso, no. Pero su gran defecto es el enamoramiento que tiene sobre Jean, ¿no? Igual ahí. Porque mucha gente decía, podría ser Mystique. Ahí sí Wolverine entra, porque con su olfato se daría cuenta que justamente es Mystique. Claro. Aquí al ser un clon de Jean, pues debe tener hasta el aroma parecido. El Digo, olor, ya. claro. Empezando a hacer ahí Claro. Sí, sí, teorías sí. Faltan palopas. 10 minutos, faltan acá, me dicen. Sí, 10 minutos, querido Aaron. En el futuro de días pasados está Rachel Zamet. Bueno, Rachel Zamet es otra hija también, pero no sé en qué Es momento una la van. familia muy grande, ¿eh? Un Estaba viendo que uno de montón. los hermanos, un hermano de Cíclope, tiene nivel Omega. Tenemos a Havok, que es el hermano mayor. Entonces, más adelante, bueno, sabemos que Cable. Así Sí, que. son grandes las familias. Yo tengo todos los. En el jueguito del Marvel Future Fight tengo todos. Porque hay dos updates atrás. Metieron a Madeline, metieron a Hope y metieron a. Bueno, Rachel ya estaba y Cable está, ya está, obviamente, hace años. O sea, está toda la familia Summer ahí en el jueguito. Es Y una familia muy también poderosa. lo metieron a Havok. Está buenísimo el personaje también.
Si Rogue habla, yo escucho. Si Rogue opina, yo estoy de acuerdo. Si Rogue hace algo malo, yo la defiendo. Si Rogue tiene un fan, yo soy ese fan, dice Santi. Qué Bien genial. ahí, Sandy. Muy bueno. Lo que le pasó a Gambito fue criminal. Lo que pasa es que después Gambito los va a traicionar a todos los X-Men. Y ahora entiendo por qué. Por culpa de Rogue. Havok en los cómics es hermano menor. Exactamente. Y en la serie animada de los 90 sale el papá de Cíclope también. Que no me acuerdo el nombre del padre Que de Cíclope. también tiene poderes mutantes, ¿no? Sí. También, también. Por eso es una gran familia toda mutante. De Gambito, ya te acuerdas que justamente se había en un episodio en el cual parecía que los había traicionado, que él había asesinado al senador Kelly, que había sido justamente Mystique, ¿no? Realmente, cuando Exactamente. Alfil viaja en el tiempo a detenerlo. Bishop, sí, viaja mucho en varios capítulos hay viajes al futuro. Sí, totalmente. Bueno, faltan 10 minutos, voy a ir Pero abriendo el Alfil y Disney. Bishops, perdón, ahí tú dime, Alfil y Bishop son diferentes personajes, ¿no? No, no, es lo mismo. Bishop es al fin el inglés. Sí. Sí, con razón, a mí me brincaba mucho de lo de la absorción de los poderes. Yo no recordaba que eso lo hubiera visto en los primeros episodios de la serie original. No, 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 yo tengo entendido que alfil es Bishop. Bishop es alfil en inglés. Corsario, ahí está. Ese es el papá de. Bien, la cueva ahí, Sí, bien ahí, de palomita, Cíclope. El papá de Cíclope es estrellita. Corsario. Me encantó el personaje. Me encantó muchísimo. Hay un arco en el cual, bueno, Scott lo encuentra el padre. Está muy bueno ese arco en la serie original. Otro plus a la cueva del viejo es que, mira, tiene en su imagen a Gambito. Ay, míralo, me está robando mi gambo, la cueva del Es viejo. el Gambito que conocemos justamente al principio, en el episodio. Ey. Claro, el gambito sexy, que está sexy en todo el tiempo. Alfil es el nombre falopa que le pusieron a Bishop, claro, que le pusieron en España o no sabe dónde. Pero es Bishop, para mí siempre ha sido Bishop. ¿Creen que en algún momento de la serie saquen a Miss Marvel del coma? Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. ¿Por qué no? Mira, ahí te dice Marcela que el papá es un guardián de la galaxia. No, en serio. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Criminal, criminal es tener a Agatha y no tener la peli de Gambito con Channing Tatum, dice acá Santi Carcetic. Vamos a esperar qué va a pasar con el próximo trailer de Deadpool. De Deadpool. Quizás ahí nos den una sorpresa de ver un Gambito, ¿eh? Oh, imagina. Que Voy a se ir cumplan esos disfrazado de demandos que Gambito a ver hay. la película, porque la de Wolverine y Deadpool, obviamente, me voy a ir a Córdoba a verla, obviamente. Y voy a ir Eso sí. con el traje de Gambito. Solamente si sale Gambito en algún Fede. tráiler. Si no, no. Que no va a salir. Saludos amigos, dice Charlin. ¿Cómo le va a quedar? Bienvenido. Cheddar, qué buena onda que Como anda. Y Fede Wolverine, o también lo está ves, por ¿no? ahí. O a Wolverine también le pusieron la aguja, no sé cuánto. ¿Cómo era? Chicos. La aguja, no sé cuánto le pusieron a. O la saeta, no sé qué, Ojo. a Wolverine. Ojo ahí con lo que dice la cueva, ¿eh? ¿Qué dice? Si Miss Marvel sale del coma, que se convirtiera en binaria, Ajá. sí podría conectar con lo que vimos, o ser muy parecido a lo que vimos en la de Marvels, Sí, porque pero acordate realmente es que es negra binaria. la binaria de las de Marvel. Pues es que salió del coma y pues ya cambió. Hoy Hugh Jackman, no, lo que me gustaría es que Miss Marvel salga del coma y le haga recagar a Rogue. La haga bien bosta. Por chorearle los poderes y por encima meterle los cuernos a Gambit. Igual con Hugh, todo mal. No sacó Gigantes de Acero 2, dice acá. Volcán es el hermano de Scott. Volcán, otro más. Aguja dinámica que está. Es la Sí, aguja dinámica. Volcán es el que me parece que es nivel omega, ¿eh? ¿Quién? Volcán. Ajá. Volcán, Sahara. Así que ahí está ya. Aguja dinámica. ¿Cuántos minutos faltan? 5. 5 minutos. ¿Ves que Aguja pasa dinámica. rapidísimo el tiempo? Es terrible. Mira, acá está. Mira esto. Aguja dinámica. No te pases, pero ¿de dónde, eh? ¿De No qué sé en país qué hizo eso? país. No sé en qué país se lo pusieron. Pero ¿qué mierda es esto? Dice. De Aguja dinámica. Lemmy Press Comics. Autorízame esta, no, bueno, este me parece medio trucho. Ah, es como un cómic de argentino, parecen los nombres. Es como un cómic medio falopa. No es okay. oficial de Marvel ni nada. Claro, me parecía. No, no, no. Ahí No está, procede. mira, un meme de dónde era. Aguja dinámica pusieron México.
México, le pusieron la aguja dinámica. Marvel Comics, Limited Series. Pero qué tiene que aguja dinámica. Bueno, aguja por las garras parecen a aguja. Pero no sería una, ¿no? Sería más si fuera una viejita. Claro. Mira, Marvel Comics 25 aniversario. Bueno, horrible. No sé por qué le pegó. No sé qué horrible le pegará ahí al personaje. Un espanto. Rodri, entonces le diremos a... Claro, ahora no le digamos más a Rodri Wolverine, le digamos aguja... ¿Qué hace aguja? ¿Cómo andas? Aguja dinámica cordobés. Sí. Pefo, Amazing Geek, ¿cómo le va, querido? ¿Cómo estás? Pefo, ¿coleccionas Marvel Legends? No, solamente tengo este, el Gambito, y tengo el Thor de Ragnarok. Son los únicos dos en Marvel Legends que tengo, pero no los colecciono ni a palo. Me volvería pobre con coleccionarlos, pero con solamente este ya estoy. La versión que salió de los 10 años era económica al principio. O sea, cuando salió la podías adquirir económicamente. Después, como empezaron a escasear, se elevaron. A mí, por ejemplo, ahí me faltó Ultron y me faltó el Hulk. Yo tengo mis hermosos bustos. Ahí los pueden ver. Y los únicos... Ah, mira. Y los únicos X-Men que tengo de mi colección de bustos de Marvel son estos dos. Mira. De los que te llegaban, ¿no? Al puesto de la al puesto de diario. Coloso está genial, además pesa 800 kilos y es enorme, es más grande que todos los otros. Y llegó Scott acá. Son los únicos dos X-Men que vinieron de todos los... Tengo 30 en bustos, bueno, dos X-Men, ¿no? Y Wolverine está en los bustos y yo pensé que iba a venir y no. En España son Lobezno y Bishop, dice acá la cual viejo. Bien. Glotón, sí, cierto. Glotón también. Ese es peor. Sí, Glotón es peor. El nombre es. Bueno, ¿cuánto falta? Dos minutos. Voy a ir abriendo Disney. Uy, qué tierra que tienen. Voy a ir abriendo Disney. Ahí nos preparamos. Ya sabemos cuál es el nombre del capítulo. Se llama Fuego Hecho Carne. Fuego es Jean Grey, obviamente. ¿Y por qué carne? Bueno, vamos a saber por qué carne. Norman, acabo de comprar Nighthawk y Blur del pack de Escuadrón Supremo de Marvel Legends. Ah, la mierda. Bien ahí. Hola, Gotti, ¿cómo estás? Iceman y Estrella de Fuego, gran serie, dice. ¿Qué es eso? Wolverine haciendo asado argentino, claro. Yo tengo varios. Oye, ¿qué opinas? Marvel Legends. Uy, un montón tiene. ¿Ya viste que ha cambiado los colores de Disney Plus? Ah, cierto, sí. No sé por qué le cambió. Como para separarse de lo que hizo Max, porque como que se veía ya muy parecido. Es verdad. Igual, creo que ya es inminente la unión de Star Plus con Disney. Es inminente. Está en mediados de año tal vez ya, ¿eh? Ah, también quiero saber qué pasa con Ororo, ¿no? ¿Hasta dónde viaja? Ay, cierto. Me gusta más decirle Ororo que Tormenta. 1:20. Hay 41 personas en el chat. Por favor, si son nuevos en el canal, que llegaron acá nuevos, suscríbanse, por favor, se los pido. Activen la campanita, le pongan me gusta al video ya mismo. Y, por favor, y lo comparten con sus amigos. Lo vamos a estar viendo el capítulo en un minuto en Twitch. Así que prepárense, váyanse yendo a Twitch, a mi canal de allá, que también se llama Fefo Retropoint. Y suscríbanse ahí también, pero sobre todo suscríbanse acá. Y suscríbanse también al canal de mi querido Norman Torregrosa. Por favor, se los pido, suscríbanse. Fénix en persona, por eso creo que es el fuego hecho carne. Bueno, puede ser. Vamos a ver el capítulo en Twitch, chicos. Yo lo voy a transmitir ahí, así que lo pueden ver. En audio latino lo vamos a ver, por supuesto. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos el capítulo. Antes era la intriga. ¡Ay, cómo se llama el capítulo! Ahora ya los tenemos por adelantado. Pero bueno, vamos a ver cuándo se actualiza. 19 segundos. Vamos, muchachos, vayan yendo a Twitch. Si alguno de mis moderadores pueden poner el link del Twitch, te los voy a agradecer. Así la gente nueva va para allá. Para Santi ya se estrenó lo del concierto de Taylor en Disney, por ejemplo. Ah, irrelevante. A ver, actualizamos. ¿Por qué? Actualizamos. No sé quién es esa chica, no sé, no la conozco. No tengo idea. Mira, ya llega Wish el 3 de abril. Ah, Wish, mira. No, dijeron que es tan mala que ni me gastaría en verla. El fuego hecho carne. No hagas caso, yo la vi y me entretuvo. ¿Qué sé yo? Dicen que era la película por los 100 años. Mira cómo lo cambiaron el color.
Ahorita que le moviste vi algo. ¿Qué viste, no? 32 minutos, ahí, amor. Sí, son cortitos. Bien. Son cortitos. No, está bien, ¿no? Al contrario. De lo que estamos acostumbrados, está muy bien. Está bárbaro. Además, yo a las 6 de la mañana ya me tengo que ir, así que no podemos extendernos más que eso. Muchas gracias, chicos, a los que compartieron ahí, Santi Car, muchas gracias por compartir el link al bien, Twitch. Chicos, ahí bien. Está, se van suscribiendo al Twitch. Bueno, bro, usted va y vuelve, ¿no? Cuando vuelve es Norman, correcto. Chicos, cuando vuelve Norman, vamos a analizar todo. Todo lo que veamos con Norman, ¿sí? Así que bueno, bro, nos vemos en un ratito. Perfecto. ¿Quieres ir yendo así tranqui? No te demores, no te demores, mira que yo a las 6 me voy. Nah. Va, listo. Dale. A darle. Nos vemos. Nos veo. Ahí está, muy bien. Voy a sacarle la musiquita a las notificaciones. A ver. No puedo. Bueno, no importa. Voy a hacer una paparruchada, pero bueno. A ver. Aguántenme. Aguántenme. Alerta de Twitch. Espérenme, chicos. No se vayan, ¿eh? Acuérdense. Pucha. Bueno, no puedo. Acuérdense, chicos, que vamos a ver el capítulo en Twitch y después lo vamos a estar comentando, ¿sí? Así que, por favor, váyanse ya mismo a la aplicación. Vamos a poner Go Live acá. Vamos a poner X-Men 97, episodio 3. Listo. Perfecto. Vayan a Disney. Uy, ¿por qué se escucha tan bajito? Uy, Dios, cómo odio esta computadora, cómo la odio. Bueno, díganme si ven el loguito de X-Men. Nos vemos al rato, Santi. Díganme si se ve el loguito de... ¿Hoy también serán dos capítulos? No, uno solo. Un solo capítulo. Que se llama El Fuego Hecho Carne. Facebook no banca a Taylor. No sé quién es, no la conozco. No tengo idea quién es. Jamás en mi vida la vi, la escuché. No tengo idea qué música hace, nada. Vamos a poner acá mute en el escritorio. ¿Dónde está mi mouse? Vamos a poner mute el escritorio. Vamos a poner mute la música de fondo. Ahí está, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ¿cuándo es el festejo de los 24K? No va a haber festejo. No va a haber festejo. No vale la pena. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el capítulo ya mismo. Ay, qué nervios tengo, por Dios. ¿Dónde tengo el color? Qué nervios que tengo. Bueno, acuérdense que cuando terminemos el capítulo lo vamos a estar analizando con Norman. Ya está la gente en el chat de Twitch. Ya hay 19 personas. Perfecto. Déjenme ver acá, micrófono, perfecto. Ahí está, esto necesitaba. Alerta de Twitch. Alerta de Twitch. Ahí está, alerta de Twitch, lo voy a poner en cero. Porque si no suenan las alertas en la alerta de YouTube, que a mí me encanta el ruidito, pero lo vamos a poner en cero el volumen. Ahí está. Perfecto. Alerta de Twitch, alerta de YouTube, va a salir la alerta, pero no se va a escuchar. Porque si no, la gente que ve el capítulo va a estar sintiendo el trin, trin, trin. Bueno, vamos a hacer el capítulo en 3, 2, 1, play.
Acá vemos todo, vemos la intro, se ve todo. Por supuesto que vamos a ver la intro. Para. Para Man, 97. Qué buena música. El fuego hecho carne. Apenas ayer. Laboratorio de cine. Hope. Ahí estaba siniestro. Ahí se vio siniestro. Haciendo. Me encanta cómo aparecen distintos personajes. Es la verdadera. No, 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 el clan es. Ay, no. Ay, Dios mío, qué locura. ¿Pero cuándo la cambiaron? Oh, Dios. ¿Por qué se fue Tormenta encima? Nah, Six Pack de Gambito es lo más hermoso del mundo. Sí, madre es.
Ay, qué horrible, qué horrible. Qué locura. Qué buena voz, por Dios. Ah, quiere volver al futuro, Bishop, entonces. No, Siniestro, no, 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 ya aparece Siniestro tan rápido. No. No. Qué buen villano, qué buen villano. No. Ay, no. ¿Y cuándo la habrá clonado? ¿En qué momento? No, no. Ay, no, se nos puso malita. Ahí está el traje, ahí está el traje, chicos, que vimos recién. ¡Wow! No, la paleta de colores es maravillosa. Amo los colores de esta serie. Upa, upa. Anda, Gambito, y hacete alert. Wolverine está igual a Rodri Wolverine. Está idéntico Rodri Wolverine a Wolverine, a este Wolverine. Son dos gotas de agua. Me encanta Morfo. Me gusta Morfo, me cae bien. Ay, no, ¿qué va a pasar ahora? Ay, no. Ay, chicos, está desnudo Logan. Está desnudo Logan. No. No, mirá la Rogue salvaje. No, la Rogue salvaje, mirá.
parecían Peter Parker y Gwen Stacy. Ay, no, qué bueno que esté este capítulo. No, boludo. No. Mi mamá dice, no. Creo que son visiones, son, ¿no? No es real todo eso. No, la rosa salvaje, la todo. Ah, con razón leí que los X-Men iban al infierno. Claro, son visiones. El infierno del Dante, qué genial. Parece un anime, sí, tiene onda anime. Wow. Wow, mira esos poderes. Mira cómo lo carga poder, los poderes de Bishop. ¿Cómo le carga los poderes a Bishop? No, esos son poderosos. Estos son los X-Men poderosos que tanto queríamos. Ah, el molde maestro es. La Jean verdadera. Es la Jean verdadera esa. Esa es la Jean verdadera, ¿no? Qué buena música, qué buena música, qué buenos efectos. Mira, es un anime, chicos, es un anime. La reina duerme, sí. De Goblin Queen. Mira lo que es ese bombonazo, por el amor de Dios. Ay, perra falsa, perra mentirosa, falsa. Así es. Qué bueno, por Dios.
Es anime puro esto. Y frénelo. Ay, lo tiró el bebé al agua. Ay, cable, pobre cable. Magic. Parece Magic. ¿Quién es? Magic. Pues... Ah, es Morph. Hoy no. Esa es Magic. Puedo creer que Jin sea, que haya sido esta. Lo que me parece que no van a explicar es cuándo cambió a las clones. Al clon por Jin. ¿Cuándo fue? Qué hermosa que está. Es anime puro esto. Es un anime puro. Ay, no. Ay, no. ¿Lo puede vencer a... ¿Lo puede vencer a Coso? ¿A Magneto? Oh, esa animación, boludo. Es anime, anime puro y duro, ¿eh? La hermana de Coloso, sí, Magic era. Wolverine, no te abuses. Wolverine. Wolverine, no te abuses. Mente, lo importante. Ay. Ay, no.
Sí. Ah, mirá cuando fue a buscar a Jean, esto me hace acordar a la película. Se la comió. Se comió a sí misma. Wow, esto es re adulto, chicos. El dibujito para el niño no tiene nada, ¿eh? Muy bueno. Es muy bueno. Y no, y el bebé está ahí tirado en el. En el caldo para bebés. Qué bueno que está siniestro, por Dios. Qué bueno que está. Ay, no. Ahí está Cable, miren, chicos. El nacimiento de Cable. Se está tecnologizando. Ahí está el virus tecnogénico. No se puede. Pobrecito Cable, va a vivir con ese virus. El futuro. ¿Vieron? Yo les dije que Bishop estaba por algo acá, que iba a volver al futuro. Wow, mira esa animación, mira esos detalles. El estilo de animación es fabuloso.
Y ahora quedó Madeleine y quedó Jean, las dos quedaron. El futuro, se va al futuro. Sí, capitulazo mal, santo. Impresionante. Fabuloso, maravilloso, impecable capítulo. Chao, cable. Nos vemos en el futuro. Se va Madeleine. Lástima que se fue Tormenta. Sí, muy Wanda estuvo. Madeleine. Ay, Madeleine. Claro, lo que mandó cable al futuro fue Madeleine, no fue Jean. Así que Scott se queda con Jean como si nada. Perfecto. Uy, ahí está, ahí está. Este tormento. Sí. Este también es del futuro, me parece. Ay, un postcrédito para el futuro. Ay, qué bueno. Madeleine, perfecta. Wow. Ay, qué maravilloso, chicos. Es lo más, es lo más. Wow. Es increíble, fabuloso. Sí, Forge, lo conozco. No, se superan los dos primeros capítulos de una forma increíble, o sea, se supera pero ampliamente cada capítulo. O sea, el primero estuvo bueno, el segundo estuvo mucho mejor que el primero y este tercero es simplemente una maravilla, es arte, obra de arte puro. Es una mezcla entre anime, entre What If, entre la animación clásica, pero mucho mejor. No, maravilloso. Esos planos, esos brillos, los colores, todo es fabuloso, todo está bien hecho, todo está impresionantemente bien hecho, bien respetado todo, un capítulo de la puta madre, bastante bien hasta ahora. Bueno, Wolverine no lo convence nada, no lo convence, no lo emociona nada, pero bueno, por lo menos dice que viene bien, viene fabulosamente bien, una locura. Por fin se le hizo a Gepardo con Jean, bueno, ponele, sí, pero no, estuvo muy bueno, pero Inferno era para hacer toda la temporada. Re apurado el capítulo. Es que todo va a ser apurado. Lamentablemente es así. Pero es fabuloso. Es fabuloso. Ay, gracias. ¿Quién fue el genio? Pato. Grande Pato, porque lo iba a entrar a Norman ahora y no le iba a poner el audio. Ahí está. Bueno, ¿qué les puedo decir antes que venga Norman? Que ya está ahí preparadísimo. El capítulo para mí es un 20. No sé, no puedo... No puedo ponerle un número porque me pareció simplemente genial, maravilloso, impecable, concreto, conciso.
No me parece que sea a las apuradas en realidad. Me parece que es mucho mejor que las cosas se resuelvan rápido y no nos tengan toda una temporada completa esperando. Apareció Magic en forma de, bueno, Morfo convertido en Magic también, muy lindo detalle. Aparecieron las dos Magic, la buena y la mala, convertida en mala. Muy bueno. Tremenda obra maestra, dice Nova Glorious. Santi Card dice, son de 25 minutos, ¿qué esperan? Claro, son de 30 en realidad. Me encantó cuando apareció Magic. Qué bizarra los gráficos al abrir el infierno, muy Wanda. Ya la quiero ver en Avengers versus X-Men del MCU. ¿Te imaginas Madeline versus Wanda? Por Dios. Una eyaculación precoz, ¿verdad? Apresurado pero magnífico. Exactamente, Alejandro. Magnífico en todo sentido. Sí, 200 de 100, dice Andrés. En efecto, fue puro arte. Puro arte. Es cine. Adaptaron bien el conflicto con Madeline. Bienvenido a la novela número 1 de Marvel, La usurpadora Jean Grey. Está bueno porque quedó Madeline por su lado, se fue. Jean quedó con Scott. Todo bien. Que Cable. Tenemos la creación de Cable. No he visto los anteriores, pero me gustó mucho, dice Jasper. ¿Y dónde estaba que no vio los primeros? A ver. Madeline se sacó el nombre de las narices. No hicieron que Cyclops sea odiable, dice. 30, si no sacamos los créditos del opening y el resumen, son 25 como tal, más o menos. Sí, pero no importa, lo mismo. Lo mismo fue maravilloso. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Norman Torregrosa y vamos a arrancar este debatazo con todo lo que hemos visto de este capítulo. A ver qué nos trae Norman de sorpresa de lo que haya notado él. Yo noté varias cositas que le fui diciendo mientras reaccionaba. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido Norman Torregrosa. ¡Bienvenido, bro! Muchas gracias, aquí de vuelta, listo para este debate, este post, así como va, en calientito. Qué gran episodio, ¿no? Lo que le estoy leyendo, te estoy oyendo. Feliz por el episodio. Sí, estoy consciente de que todo va muy rápido, pero bueno, es una serie animada. Y así como los cómics, ¿no? A veces los tomos también se resuelven en un par de números el conflicto. Aquí está pasando y da oportunidad a nuevos conflictos. Pero muy buen episodio. Muy buen episodio, no esperaba yo a Siniestro tan rápido. A ver, yo te digo una cosa, yo prefiero que en tres capítulos, pero en realidad fueron tres capítulos, el 1, el 2 y este 3 que termina esta primera parte, fueron tres capítulos en continuado, prefiero que me den todo rápido y que no me tengan toda una temporada dándome vueltas. Pasó con What If, que hubo capítulos que realmente eran relleno al pedo. Entonces yo prefiero que haya una historia que sea rápida, que se vayan desarrollando los conflictos y apareciendo otros. Por ejemplo, tu duda era qué pasó con Storm. Bueno, ahí nos quedó el postcrédito para ver que se viene Storm con Forge, que es un personaje muy conocido que estaba en el futuro, me acuerdo, creo, en Día del Futuro Pasado, en la serie original. Hay un arco que es en el futuro y creo que estaba Forge ahí. Para mí es genial. El estilo anime que tiene es maravilloso. Hablando de la animación exactamente, no sé, a vos te había hecho como medio como que no te gustaba mucho la animación en el otro día, no sé cómo la viste. Me sigue pegando. Hay un momento en el que Madeline corre de la habitación a Scott y se ve como muy acartonado el movimiento del personaje. Hay detallitos que no me están cuadrando, pero bueno, son detallitos, ¿no? En general está muy bien. Las voces también de repente como que me desconectan, pero la historia es lo más interesante. Hubo momentos en los cuales me costó trabajo entenderlo un poco a Siniestro, estoy bien español, pero como que se me distorsionaba mucho. Pero una vez más, insisto, este conflicto que vemos cuando dice Bestia, ¿no? A mí me gusta el infierno de Dante, pero creo que aquí ya exageró, ese tipo de comentarios son maravillosos. Lo de Lewis Carroll, que si no me equivoco es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, en esa batalla justamente ahí debajo de la mansión, es estupenda, ¿no? Como que a Marvel le gusta mucho ese tipo de batallas así, también lo llegamos a ver en What If, la segunda temporada, el despertar de Jean, el que nos dejan a todos con dudas de, pues, ¿qué Jean o quién o Madeline fueron las que vivieron qué? ¿Quién no vivió tal? Claro, ese tipo de ¿quién cositas? Fue la que vivió más cosas, porque al principio parecía que Madeline era la que había vivido las cosas y Jean no se acordaba. ¿Te acuerdas que antes de que arrancara el capítulo decíamos Jean Grey iba a volver con la memoria lavada? Por eso decía busco a los X-Men. Bueno, pasó eso. Llegó con la memoria lavada y después fue recordando. Un poquito frustrada, ¿no? Como medio cerrada la memoria. Claro. Como Bestia descubre y sin rodeos, ¿no? Lo dice, es que tú eres un clon. Tú no eres nuestra Jean.
Y lo descubrió rapidísimo. Y yo dije, bien, me gusta que no te entres vos. Imagínate 5 capítulos esperando que se den cuenta que era, que no era Jean Grey. No, en 2 minutos. Vaya toma esa, ¿eh? No, no. Ese, bueno, y la imagen que te mostré. Claro, la imagen que te mostré yo era real, no era filtrada. Se ve espectacular, ¿no? Se ve espectacular. ¿Querían tetas? Ahí tienen tetas, ahí tienen curvas, ahí tienen cintura, ahí tienen. Estaba súper perra, súper divina. Ese momento de Morfo también, cuando lo volvemos a ver en esa tristeza después de lo que le hizo Siniestro. ¿Qué te puedo decir? El momento también cuando ve en la regadera a Wolverine, ¿no? Y cómo este equipo se enfrenta a este ser tan poderoso. El momento Magic a mí también me encantó. Es una Magic que me recuerda mucho a la versión de Anna Taylor en la película que no has visto de New Mutants. Sí. De hecho, este tipo de pesadillas lo vivieron los chicos en la película de New Mutants también. Ah, mira. Bueno, ¿viste que yo te dije antes que empezara el capítulo que Bishop estaba acá por algo? Sí. ¿Viste? Era por eso, se lo terminó llevando a Cable el futuro. Y la gente va a entender más, ¿no? ¿Por qué tiene estas cosas en la cara Cable? Claro, acá entendemos cómo, por qué Cable es como es, que tiene este tecnovirus que, bueno, se lo inyectó, se lo insufló, no sé cómo se dice, Siniestro en este episodio. Para mí, súper genial, bien cerrado todo, bien respetado, a mí me parece maravilloso. El flashback, ¿no? De Charles yendo a conocer a Jean de niña. Yo me acuerdo que eso lo vimos en una película, me parece a mí. Se ve la de Last Stand. ¿Te acordás que el profesor Xavier la va a ver a ella y después se destruye todo en un recuerdo? Era un recuerdo de Jean, me acuerdo. Y porque me acuerdo de Patrick Stewart ahí en la casa de Jean y que después Jean se vuelve loca y se rompe toda la casa, qué sé yo, pero. Y era, lo desaparece. Claro, dentro de un sueño, bueno. Me encantó que replicaran eso. Por eso te digo que tiene mucho asidero esta historia. O sea, está bien. En un momento, viste que dice, no quiero ser como mi padre, Cíclope. Bueno, lo que veníamos diciendo. Hay un arco en la serie original donde se trata el tema de Scott con el padre, ¿me entiendes? Entonces está bueno. Pero me llama la atención como, bueno, yo no quiero formar parte de esto. O sea, no quiero ser como mi padre, no quiero abandonarlo. Pero, bueno, me doy la media vuelta y hagan lo que tengan que hacer. Así de, claro, sí, como, sí, sí. Quédate a ver lo que va a pasar con tu hijo, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? El último adiós. Pero ¿qué pasa? Cíclope se da vuelta y se va. La que entrega a Cable para que se lo lleve al futuro es Madeline, no Jean. Y como que le deja un recuerdo, ¿no? Ahí, o una cierta paz en su cabecita. Como claro, que, pero lo manda ahí, al futuro y se va Madeline. Entonces, ¿qué pasa? Cíclope se queda con Jean sin odiar a Jean por haber entregado el hijo, porque en realidad el que entregó el hijo no fue Jean, sino fue Madeline. O sea, se quedó todo perfecto. O sea, Scott queda con Jean lo más bien y la Madeline se va sola por su lado. Pero David, creo que Scott tenía que entender, se lo dice claramente Bestia. El niño no hubiera sobrevivido, el virus hubiera avanzado. A pesar de que hubiera intentado encontrar la cura, iba más rápido el virus que el análisis para encontrar la cura. Por eso fue la mejor decisión llevarlo al futuro. Claro. Le salvó su vida. Claro, claro, no, está bien. Lo que hizo Madeline me pareció perfecto a mí que lo mande al futuro. A lo que me refiero es que Scott no va a quedar con un resentimiento con Jean porque la que entrega el bebé es Madeline, no Jean, ¿me entiendes? Aunque se enfrenta, ¿no? También al momento de los dos se quedan ahí parados y, simplemente viéndose, pues son unos desconocidos en el sentido de que no saben en qué momento, qué fue real, que no vivieron juntos. No, ahí también. No, y estuvo bueno que no nos explicaran en qué momento se cambiaron las jeans. Está bueno que no te lo expliquen. Porque es una forma de mantener, bueno, el misterio, que a lo mejor te lo cuenten más adelante, anda a saber. Más adelante, ¿no? También, otra cosa que me gustó, y lo menciona bien ahí Aaron, es el hecho de que este chico, el portugués, el brasileño, se me está yendo. Sí, Roberto. Roberto ya forma parte del equipo, ¿no? Está ahí con Júbilo, empieza también a vivir su frustración, su pesadilla de lo de la madre. De aquí lo manejan que es la madre la que como que lo tortura en su forma de ser. Sí. Que es como que no, nunca fue lo que esperaba su mamá. En la de New Mutants, el su pesadilla es el recuerdo de la novia a la cual quema por accidente. Empiezo a tener muchas cosas así como New Mutants y me gusta, porque quiero creer que tarde o temprano le van a dar su lugar a esa película. Magneto me impresiona cómo se enfrenta a Madeline, ¿no? Después termina todo desposado. Lo hace bosta, muy bueno. Pero aún así le hace pie un momento, ¿no? Que eso es lo interesante también de Magneto. Magneto tomando el lugar del líder, porque Scott demuestra que todavía le falta. Uh-huh. Es verdad. ¿No te das la sensación
de que, como decíamos en el primer y segundo capítulo, es una serie más madura, más adulta. Yo te puedo decir que si un niño la ve, no sé si la entiende, ¿eh? Hubo cosas muy así, muy onda de la existencia y de cosas así que un niño no las entendería, me parece. Me parece que esas está, batallas me parece que está más, ¿no?, apuntada, sí, me parece que está más apuntada a nosotros, los viejos chotos, que vimos la serie en los 90, ¿entendés? Está orientada hacia nosotros y no hacia los niños, porque podrían haber hecho una animación re pedorra, re pelotuda, con historias re bobas, que sea para niños nada más. Y no, sí, es una serie hecha para adultos y se nota la madurez de los personajes, de la historia. De hecho, la original, la de los 90s, ya era como para un público adolescente hacia arriba, ¿no? Tampoco era tan fácil como para un pequeño entenderlo. Había cosas, simplemente el entender lo que es una mutación, los conflictos que vivían, el apocalipsis que aparece inmediatamente en los primeros episodios, así como ahora aparece Siniestro, pues no era tan fácil, era para justamente otro tipo de mentes. Es difícil los temas que se manejan, las batallas que tienen, te digo, Jean y Madeline en este plano mental, es increíble. Es impresionante. Magic me encanta, ¿no? Es impresionante. El episodio pasado tuvimos a Coloso, ahora tenemos a Magic. A Magic, o sea, está bueno. Me gusta cómo Morfo puede ser el que sea, ¿no? Bueno, pero mira, nadie tenía hype, se podría decir, por Morfo, y Morfo la está rompiendo, o sea... Está trayendo a todos los X-Men en segundos, los trae y los devuelve y después vuelve a traer otro. O sea, es súper importante, súper, que está buenísimo que esté Morfo. O sea, es una buena forma de meter a todos los X-Men sin traerlos realmente. Exacto, ¿sabes? Puedes ahí tener estos cameos. Podés hacer estos cameos maravillosos de segundos. Entonces, todo está bien puesto, ¿me entendés? Porque todos nos preguntamos, ¿qué hace Bishop en este grupo? Bueno, acá se entendió por qué estaba Bishop. Seguramente ahora ya no aparece más Bishop, y entonces listo, hasta lo saquen de la intro y pongan a Sunspot, porque se fue, ¿entendés? Sí. Todos decían, ¿para qué lo trajeron a Morfo? Bueno, para eso, para que nos haga estos tipos cameos. Está todo bien hecho. Y es la otra conexión justamente con Siniestro, de hecho él es el que los lleva a este castillo, esta mansión, donde encontrarlo. Él, claro, sabe lo que ha vivido justamente, uh-huh, Madeleine. Acá me hicieron... Que no transmiten Disney en YouTube, tranquilo, no estoy transmitiendo, estoy mostrando stills nomás, no pasa nada. No está, esto no está hecho para un público moderno, salvo por ser tan apurada, dice acá la cuevita. Sí, no sé, a mí no me molesta lo apurado, a mí me gusta más eso, que sea apurado y no que estén 3 años con un mismo arco que no termina más y puedes decir, bueno, ¿cuándo redondea? No, ahora es conciso, ta, listo. Hay conflictos de Jean que me hacen recordar mucho también a Wanda, ¿no? El sufrimiento familiar. Esto, bro. Esto me voló la cabeza. Es la pesadilla de Gambito. La Rogue salvaje. La Rogue salvaje. O sea, qué cameo. Sí. Qué flor de cameo y qué apuesta jugada. O sea, mirá cómo los muestra estos dos casi en pelota. O sea, bien, bien Disney. Muestran sangre, muestran poca ropa en la... O sea, corta el labio, ¿no? A Madeline con el disparo de Cíclope también. Bueno, esa parte es maravillosa. Es espectacular. Me gustó mucho esta batalla infernal. La batalla del infernal fue genial. Cómo recargan, ¿no? A Bishop con los rayos de esta Scott. Esta parte, impresionante. Impresionante. Bishop súper poderoso, ¿no? Y de repente otra vez nos recuerda que, ojo, está el conflicto de Tormenta. Sí. Que es el conflicto principal, todo esto generado por los amigos de la humanidad, estas personas que no aceptan a los mutantes. Claro. Regresamos como que a la historia principal, salimos de este pequeño arco que tuvimos con Madeline y ahora hay que retomar esto, este camino. Claro, bien, sí. Lo de limpiarle la espalda a Wolverine me hizo un poco de ruido, dice Wolverine. Bueno, bueno, venga, eso ya se sabía, ¿no? Morpho parece ser que tiene una atracción por Wolverine. Además de que son grandes amigos, se llevan pesado. Sí. Me gustó, bien o mal, quien le rompe este candado mental a Jean fue Logan, ¿eh? Claro. Sí. Ya lo habíamos visto en las películas, cómo Logan sí le mueve a Jean. O sea, Jean en algún momento tiene... este problema de decisión de que, sí, quién es el hombre con el que quiere estar. O sea, ojo, ese tipo de novelita, como dice el mexicano, me gusta. Y siempre ha existido ese conflicto en la mente y corazón de Jean, porque sí siente algo por Logan. Sí, ¿no? es,
Es inevitable que sienta algo por Logan. Ahora, lo que no se entiende es por qué está ahí con él y con Scott sí. Pues que Scott, creo que ya vamos a analizar desde un punto de vista psicológico femenino o algo así. Creo que Scott le da una estabilidad y una seguridad de estar con él como pareja, como con quien formar una familia. Y Logan no le logra transmitir eso. Logan, bien o mal, pues también el cuánto tiempo puede vivir él, el cómo ha pasado tantas vidas, el que realmente es una persona solitaria, que es un ser tan irascible, pues creo que eso es lo que le ha provocado que no pueda estar con ella. Claro. Scott es el seguro, es el y seguro, el otro es como el chico rudo, ¿no? El que al final de cuentas no puede formar una familia con el cinto. Exacto, sí, muy buen análisis, bro. Me parece genial y es lo que vos decís. Es todo psicológico, está todo psicologizado, no sé cómo decirlo, en la serie. O sea, es todo desde un lado psicológico y está bueno. Porque así a mí lo único que me sigue causando conflicto es el traje de Magneto, porque no lo veo, ¿no? Me gusta más cuando se observa ese clásico. Por ejemplo, los demás sí mantienen esa estética que conocíamos de sus trajes. Madeline, insisto, ahorita que la vuelves a poner ahí, se ve estupenda. Aparte los cambios, ojo ahí, ese visor de Cíclope de la serie de los cómics de los 60, 70, me encanta. De hecho, hace un año salió una saga de Funkos, que eran los Funkos originales, bueno, los trajes clásicos, los primeros. Sí. Me gusta cómo juegan con todas las etapas de los X-Men. Vemos por un momento justamente al Fénix. Vemos también a la Jean Grey, que traía este antifaz tan largo, tan extraño, con traje verde. Sí, ¿dónde está? No lo veo. Esta es una portada, la del lado derecho, cuando tiene Scott en sus brazos a Jean. Ahí está. Es una de las grandes portadas de los cómics, de la saga del Fénix. Esto yo lo veo muy anime. Esto es muy anime, me encanta. Muchísimo. Las lágrimas no es de una caricatura de estadounidense, es más claro, de anime. Es verdad, eso no lo pueden decir en el chat. Como Khan inmediatamente empieza a pasar algo triste y empiezan a escurrir. Eso sí es muy, muy de anime. Muy, muy anime. Me encanta. Me encanta la sabanita que también tiene el logo de los X-Men. El logo de los X-Men. Lo que sí me brinca es cómo nace y ya tiene tanto pelo, ¿no? Ah, es verdad, tienes razón. Bueno, Siniestro está impresionante. Esto a mí me friqueó, ¿no? Cómo el niño sufre este mal, este virus. Sí. Siniestro va a regresar. Y Siniestro, hay que recordar, muchos dicen que esta es una prueba de Marvel Studios, como para ver cómo reacciona la gente ante Siniestro, y ahora sí traerlo en un live action, que sea el villano a vencer en la saga de los X-Men. Sería genial. Y sería lo mejor, porque en los live action, pues ya tuvimos Apocalipsis, ya tuvimos el arco de Magneto. Sí, ya pues, no lo tuvimos. ¿Qué mejor? Exacto. Hubo un guiño en la película de Wolverine, que aparecía algo de Essex. Un guiño por ahí también, que dices, bueno, pero no se llegó a concretar. Pero no se llegó, no se llegó a concretar. Por eso está buenísimo que lo traigan a Siniestro. Es un flor de villano. Ah, apareció esta mujer también, que no me acuerdo quién era, pero estuvo en esos capítulos del Día del Futuro Pasado. Creo que era un personaje que estaba en el futuro. Esta. Pues del equipo, ¿no? Bishop. Del equipo de Bishop del futuro, pero no me acuerdo bien el nombre. Es la portada de la Dark Phoenix Saga, dice Coavita Viejo. Claro. Sí. Y creo que también la de la boda fue alguna vez portada de una entrega de los cómics. Es verdad. Insisto, amé esta parte, pobre Gambito. Esta oscuridad creo que lo habíamos visto un poquito ya también con Wanda, ¿no? La locura del multiverso. Insisto, si tienen oportunidad algunos de darle un visionado a la película de New Mutants, es una película corta, hora y media. Ellos viven un infierno prácticamente todas las noches, donde le sacan ahí, como que decir, sus trapitos al sol y se tienen que enfrentar a ese pasado. Y es una constante pesadilla por un personaje que se encuentra ahí. O sea, si pueden, creo que le van a tener un poquito más de gusto ahora que estamos viendo esto justamente. Ahora ya me dan ganas de verlo, sobre todo por Magic, que bueno, sí. Todo el mundo dice que está bien, la Anya Taylor-Joy como también Magic. La chiquilla que era un personaje importante en Juego de Tronos. Sí, ahí Arya Stark. Arya Stark, ahí también la podemos ver, pero conocer un poquito más de Roberto. Insisto, pueden, deberían darle una oportunidad. Bueno, vamos a darle, porque total es una película, se ve rápido, no es como una serie que, bueno, tienes que estar montando capítulos. Bueno, todos están diciendo, ¿qué viene después? Bueno, vienen dos capítulos, que en realidad son... Nos vamos al Moten, al
Motendo y Life Death animado, parte 1. Porque este Life Death va a tener dos partes, no más que salteadas. Va a haber otro capítulo. Motendo es como una onda tipo Nintendo, ¿no? Creo que ya se vio en la serie de los 90, algo por el estilo. ¿Motendo qué sería? Es un mundo como en 8 bits. Ah, mira. Es muy mala New Mutant, dice acá Wolverine. Bueno. Es la hermana de Bishop, dicen. Pero es blanca y Bishop es negro. ¿Cómo es? Ahora sigue Life Dead por ese final con Storm, dice Amazing Geek. Bueno, pero ¿qué? Life Dead, que es una saga. Es una saga de... Es un arco. Es un arco que tenemos. Ajá. Recuerda que vamos a tener dos arcos. Este de Life Dead y el final de la inclusión, algo así se llama, ¿no? Es el camino al final, no creo bien los títulos, que son tres capítulos. Sí, sí, la tolerancia es extinción. Tolerancia. Ajá, sí. Tolerancia, extinción, sí. Que me imagino que tiene que ver con... Mucha gente puede pensar así de... nos van a meter los woke. Debe ser la tolerancia a los mutantes, puede ser la extinción de la humanidad. Claro, ahí está. Bueno, déjenme, no es... Oye, rápidamente, el sentinela que se observa en este mundo infernal... Me recordó mucho al Ragnarok. ¿Cómo se llamaba este personaje que sale con Thor en la película de Ragnarok? ¿Cuál? El que esté todo de fuego. Todo de fuego. Es como el que tiene, el que hace el Ragnarok, que cuando lo liberan, Surtur. Provoca Surtur. Me lo recordó muchísimo. Y Surtur, hay que recordar que va a estar en la tercera temporada de What If. Bien. Gracias a ti. Surtur, cierto, es verdad. Life Dead es del Uncanny X-Men del año 84, escrita por Chris Claremont. Va a estar bueno entonces. Que Chris Claremont fue el que creador de Forja, The Forge. The Forge, sí. Justamente, sí. Ellos dos van a tener un romance, muchachos. ¿No es que quiera spoiler quién? ¿Con Storm? ¿Con Tormenta? Pues se viene un romance entre ellos dos. Algo con la zona negativa, va a estar bueno. Acá está. Storm y Forge se encuentran atrapados en un paraíso primitivo que no hay esperanza de escapar. Spiral y Lady Deathstrike lo buscan a Wolverine para matarlo o algo así. Y Dazzler es cazada por los Marauders que solo los X-Men pueden salvarla. Wow, pero aparecerán esos personajes, me muero. Dazzler, Lady Deathstroke, que ya salió como Morfo, y Spiral, mira. Va a estar bueno, entonces, bueno, es una saga aparentemente, y se va a quejar la cueva del viejo porque van a matar una saga en dos capítulos, pero bueno, está bien, no sé qué quieren. Mirá, inclusive acá, mirá, tiene la camperita de cuero. Sí, la que vimos ahorita. Y el Mohawk, que es lo que vimos recién, en el final, sí. O sea... Chicos, es atención al detalle, o sea, está bien hecha la serie en todo sentido, o sea, es atención al detalle puro. Y lo dijimos, ¿no? Tarde o temprano ya va a tener que recuperar sus poderes. No, más vale, Espiral salió hoy, justamente Morfo la interpreta, se pone... Por eso, y Lady Deathstrike ya salió también, entonces aparentemente Morfo nos está spoileando lo que va a venir más adelante. Hay que ponerle atención entonces en qué episodio, qué personaje interpreta. Por eso. O sea, me parece brillante cómo están adaptando todo. Y no me molesta la rapidez. Bueno, estos son dibujos. A mí me gusta el hecho de que Morfo regresara y tomara este lugar, ¿no? Porque fue un personaje que conocimos en el primer episodio de la serie en los 90s y que tristemente perdimos rápidamente, ¿no? Sí. Que bueno, ahora es la contraparte de Mystique formando equipo con los grandes X-Men. Exactamente. Es como vendría a ser la Mystique de ahora. Está bueno que no esté Mystique, ¿no? Tarde o temprano podría regresar esos personajes. Sí. Pero bueno, sería tal vez un momento en el cual Magneto deje a los X-Men y siga con su lucha en contra de la humanidad. Bien. Acá está Amazing Geek, ¿ves? Dice Life Death es un arco donde Forge ayuda a Storm a recuperar sus poderes. Perfecto, buenísimo. Y bueno, está perfecto. Y aparecerán dos capítulos con esa historia. Bueno, buenísimo. ¿Para qué más? Estos cómics son mejores que los de los 90, dice la cuevita. Ajá, bien. Falta que Morpho sea Deadpool un ratito. Me muero. Todavía no estaba pensando, me encantaría verlo de esa manera. Lo que dice la cuenta es cierto, creo que en los 80s, 70s tuvimos grandes arcos de lo que eran los X-Men. Eran esos cómics que las viñetas eran larguísimas,
que era realmente a detalle lo que el personaje pensaba, hacía, decía. Ya después empezamos con la nueva, el nuevo estilo de cómics, donde le dan más juego a las imágenes y con viñetas más cortas. De Forja yo lo recuerdo muchísimo en la saga de Marvel Zombie. Él es como una mano derecha de T'Challa, cuando T'Challa se vuelve el nuevo, digamos, rey del mundo tras el apocalipsis zombie. Uh-huh, perfecto. Mira, acá me dicen que Motendo es el capítulo donde sale Espiral y Moyo, ya que en ese capítulo Roberto y Jubilee serán secuestrados por Espiral. Moyo era ese bicho horrible que los ponía en un canal de televisión a todos los X-Men, una cosa así, ¿no? En la serie original. Es el que me recuerda mucho a Cerebro de las Tortugas Ninja. A mí me hace acordar a Jabba the Hutt. No sé por qué. De hecho, ¿quién se observa en el elevador cuando abre Bestia? No sé si me recuerda mucho esa cabeza que observamos en... ¿Pero en dónde? ¿En el capítulo? Cuando Bestia dice, piso equivocado. ¿Pero acá en este capítulo de hoy? En este capítulo, y que le vomita algo morado. Ay, no lo vi, no me acuerdo qué parte. Cuando empieza a darse todo este conflicto, ya esta pesadilla vivida ahí. En la pesadilla. En la pesadilla. ¿Y quién es el que vomita? ¿Quién es el que vomita? A mí me recordó mucho, te digo, esa gran cabeza que Capitana Marvel destruye en live action, en el UCM, que tiene que ver con los Kree. Ah. La gran mente, ¿cómo se llama? Me estoy viendo ahorita el nombre. Ay, no, me mata. A ver si alguien puede poner la cuevita, a ver si nos ayuda ahí, Santi. Ah, pues estoy buscando a esa parte que vos decís, pero no sé. No, ahí ya, Bestia, ya está con ellos, un poquito más atrás. Bestia sube, ¿dónde está Bestia? Oh, no, porque acá es... Acá todavía no había pasado la pesadilla. No. Ahí es la pesadilla de Gambito. Claro, empieza acá. Estos me parece que eran Gwen Stacy y Peter Parker. No sé por qué. Lo que estaban viendo en la televisión. Porque, ¿qué me dice? Porque es algo así como de romance. Porque... Mira, ay, no sé dónde está la escena, pero... Acá creo. A ver, ahí viene. No. Ay, no. Vamos a seguir. Bueno, pero acá cuando están viendo, ¿ves? Es Gwen. Esto es de Gwen. Ahí está, ¿ves? Es Peter Parker y Gwen Stacy. Te lo compro acá mismo, mirá. Gwen Stacy. Flash. Puede ser Flash también. Bueno, no. Sí, puede ser. Es que acuérdate que viene la serie animada. Gwen Stacy es rubia y tiene la bandana esa en la cabeza. Y Peter Parker tiene la campera del colegio y tiene el pelito típico y la cara de Peter Parker. O sea, es Peter Parker y Gwen Stacy. No la demos vuelta más. Es así. Me encantó. Eso para mí fue genial. A ver, adelántale tantito. Síguele. Pero lo del ascensor que vos decís, no sé dónde es. Es rápido. Es una escena muy rápida. Ya casi... A todos los enfrenta con su viste, con su... Ahí pensé que iba a utilizar su poder, ¿eh? Claro, estuvo a punto. Estuvo a punto. Ah, gracias a Júbilo. Acá está. Ahí. Ajá. Ahí. Para, ¿y qué decís que dice acá? Que le dice, me equivoqué, creo que piso equivocado. Bestia, me gusta cómo está el fin del mundo y él está tranquilo. Ahí. Ah. Pero, no sé, Capitán Marvel, decís vos. Me recordó mucho esa gran cabeza. Puede ser. Me dicen acá Peter y Gwen noventero. Sí, son ellos, chicos, son ellos. Magneto y Rouge y Rogue en Savage Land. Qué buen fanservice. Estuvo genial, eso fue brillante. Además, que justo los encuentre Gambito, me encantó. Porque es su pesadilla. Claro, son todas sus peores pesadillas. Pero, no, genial. Genial, mirá lo que es esa imagen. Esa fusión. Ay, pero qué feo, la piel de la mano con la piel del coso. Qué feo. Es. Inteligencia Suprema, viene ahí, es cierto. Ah, pues. Parece. Y míralo ahí, Magneto en pelota. No, que lo curioso es, ¿por qué sería la pesadilla de Bestia? ¿Eh? ¿Por qué sería la pesadilla de Bestia? Y da más pie a pensar que Bestia sí está conectado con algo de... Con la Marvel, claro. Está todo el tiempo conectado con Marvel, parece. Porque todos tienen por qué sus pesadillas. Morfo,
su pesadilla, pues claro, tiene un interés ahí por Wolverine. Uh-huh. Hay que aceptarlo. Gambito, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, con Rogue. O sea, me gusta eso, ¿no? O sea, cómo nos dan esos guiños de cada uno de los personajes. Y ella, al entrar en la mente de cada uno, pues sabe. Claro. Sabe dónde darles. Esto fue bien anime, onda de transformación de Sailor Moon, esta parte. Me fascinó. El poder de la luna. Mirá, ¿no ves? Tan, tan, tan. Y ahí se convierte en Sailor Moon. No. Es una Había locura. Momentos que sonaba la tonadita de los X-Men, ¿no? Sí, la tonadita. Con la música impecable. La música... La acompaña bien. Me encanta, acompaña mucha música clásica. Ese tipo de música me fascina. La serie tiene muchísimo... escurre en lo que es anime. Mucho, se siente mucho, muy bien representado. La animación, ahora sí que la animación, las secuencias, cómo hacen los cortes, hasta creo que la velocidad del episodio. Ya viste, esa imagen, me encanta. También de repente me trae muchos recuerdos de esa serie que salió en los 2000 en MTV, que era los X-Men, pero en Japón. Tiene mucho también de eso. Y es que es lo que ahora me parece que está llamando mucho la atención, este nuevo tipo de animación. En What If tenemos otro estilo, ¿no? Es otro estilo que nada que ver. Pero me gusta mucho más este que el What If. Igual a mí. Muchísimo más este que el What If. Me encanta. Tiene más lujo de detalle y le presta más atención a cada... Mucho. Las expresiones, esta toma que estás ahí frenando... La mirada, o sea, ve los ojos, el cómo se le marca aquí en el centro el coraje. Bueno. Cuando a Morfo me lo sacan todo destrozado. También. He visto algunas críticas que les molesta el brillito en el ojo este, porque dicen que es muy real y qué sé yo. Pues es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Está buenísimo de esa forma. Sí. Y acá me gusta que se llama ella primero Reina Duende, me encanta que lo nombren, y que después... Sí. Después se pone Madeline, pero primero dice que es la Reina Duende, eso me encantó. Va a regresar Emma Frost en la San Diego Comic Con del 2022. Se reveló que también iban a regresar el Hellfire Club, dice acá Amazing Geek. Mira vos, ¿sabés quién va a estar en la Comic Con Argentina? El primer invitado internacional. ¿Quién? El señor Brandon Root. Superman. El Superman. Mira vos. Sí. Qué buena onda. Sí, igual lo anuncian y después dos días antes, ¡ay, cancelo! Y tienen que devolverle la plata a la gente. Como pasó, ¿no?, en Colombia con Vincent D'Onofrio, que no llegó. No, acá pasó lo de Vincent también. ¿Fue Vincent? Sí, ah, okay. Que le agarró COVID y no pudo venir. Y otro que acaba de suspender que iba a venir también es Jack Quaid, el de The Boys. El de The Boys, el hijo de Meg Ryan. Jodeme que hijo de Meg Ryan. Con Dennis Quaid. ¿En serio? Me está jodiendo. Vele esta parte, es la mamá. Ay, claro, no te lo puedo creer. Te juro que no lo sabía. Dato curioso. Bueno, yo lo conozco porque él hace la voz de un personaje animado de la serie de Star Trek. La serie Lower Decks de Star Trek es animada. Bueno, él pone la voz a uno de los personajes principales. Y no me acuerdo si también da su voz en algo de la animación de DC. Ahí tengo, sí, creo que el recuerdo. Sí. Bueno, tiene mucho trabajo, él iba a venir en la Comic Con del año pasado acá en Argentina y suspendió porque tenía problemas de agenda, después iba a venir en marzo, después iba a venir en diciembre y lo mismo, tuvo problemas de agenda. Y ahora, no, en diciembre iba a venir y ahora en marzo tampoco puede, ahora en mayo digo, tampoco puede. Así que bueno, ahora lo confirmaron a Brandon Root. Sigo esperando a Morfo transformándose en Strong Guy, dice acá, no, pique. Bueno, no pidamos esperar al Olmo, de a poco, chicos. ¿A poco se va a ir dando? Sería una locura que se de repente fuera Deadpool, ¿eh? ¿Eh? Que se me hiciera algún Avenger o Deadpool. Nah, me muero. Es que algún Avenger tarde o temprano sí va a pasar. Sí, porque lo vimos, ¿no? En la serie original, cuando apareció creo Capitán América, Doctor Strange. Entonces, sí. No lo descartes. Apocalipsis va a estar mamadísimo si aparece acá. Imagínate. Qué locura. Necesitamos temporada 2 de estos X-Men. Ay, chicos, quédense tranquilos que va a haber segunda y tercera temporada confirmadas, ya están. Confirmadas. De repente, si los agarras de perfil, se ven estos cuerpos de la... No me acuerdo cómo se llamaba este dibujante que hizo al Capitán América chichón. Ay, sí. Qué horror. Tienen que volver a aparecer X-Factor y que Havok deje a Polaris por Madeline. Bueno, Cuevita, de a poco, che. No pidan tanto.
Bueno, recordar que este es el inicio, son ya dos temporadas hechas, ya terminadas para estrenar, y una tercera que ya se está trabajando. Ahora entiendo por qué aprobaron una tercera. Después de haber visto justamente estos episodios, esta primera temporada, pues Marvel tiene todo para decir bueno, sigue adelante. Bueno, vi que, creo, si mal no me equivoco, creo que X-Men 97, los primeros dos episodios, tuvo 4 millones de vistas, puede ser. No lo dudaría. Creo que lo leí por ahí, que tuvo un récord de vistas impresionante. Es raro que no se replique acá en el visionado, que generalmente teníamos mucha gente y acá todavía la gente no llega, no sé por qué. Le está contando como que costando a la gente conectar, ¿no? Para mí por horario. la hora, claro, y no estamos en pandemia era distinto. Polaris me, modo malísimo. Me parece que tendrían que regresar esos horarios, como decías, de Acolyte, ¿no? 10 de la noche de ustedes, 7 de México. No, a mí me gusta más esta hora. Porque no puedo trabajar, puedo trabajar toda la noche tranquilo y ya cuando ya llega el visionado, listo. Si no, es un embole. A pesar del apurón con el infierno, es hermosa esta serie. Es hermosísima. Yo estoy tan feliz, Norman, porque, a ver, si hay alguien que bancó esta serie desde el principio, fui yo. Cuando todos decían, nada, va a ser una porquería, nada, que Marfa es bisexual, cuando nada que ver, es binario. No pasó nada de eso. Y que se atrasó prácticamente un año. Se atrasó un montón. Entonces estoy muy feliz, porque me siento contento, porque yo le puse todas las fichas a esta serie, y hasta ahora no me arrepiento para nada. Estoy feliz, la verdad. Es una serie que colmó, pero sobre todo mis expectativas. Enormemente. Se anunció hace dos Comic Con, ¿no? Montón. O sea, sí tiene mucho tiempo ya que se anunció cuando anunciaron lo de Marvel Zombies, cuando anunciaron... fue cuando anunciaron... Spider-Man Fresh New Year. Exactamente, cuando anunciaron todo eso, yo tengo algunas de las imágenes de esas que... las primeras que empezaron a rondar, mira, te voy a mostrar. Que era el equipo completo como de la portada del día de graduación, ¿no? Que estaban afuera de la mansión. Exactamente, que eran todos los personajes uno al lado del otro. Bueno, no la tengo porque... Especulábamos, ¿no? Que Magneto iba a ser el nuevo líder. Estas fueron las primeras imágenes. Ojo, los personajes que se observan abajo. Bueno, acá vuelve la Hellfire Gala. La Hellfire Gala vuelve. Bueno, acá tenemos a Ford. Acá lo tenemos a... Nightcrawler, Cable. Ah, Nightcrawler va a salir, sí, porque vi imágenes donde está Nightcrawler. Acá está Sunspot, ya con los poderes. Y este es cable, o sea, va a volver el bebé en forma de cable. Bueno, ahí lo tenemos al Magneto. Bueno, estas fueron las primeras imágenes. Y yo cuando vi esto dije, yo compro. Acá está Emma Frost. Y no me arrepentí, no me arrepiento. Estuve bien en bancar desde el principio. Los dibujos de Rob Liefeld, los titudos, ¿qué es eso? Dice, ¡Ese! Rob Liefeld fue ese. Ese que hacía las chichis. Sí. Cuando Magneto queda todo destrozado en el suelo, se le observa igual así un pectoral enorme. Tienes razón. Dice acá Amazing Geek, por filtraciones se dijo que Apocalipsis sería villano en la segunda temporada. Esto debido a que era el plan que tenía Siniestro con el hijo de Cíclope, ya que en el futuro Cable le hará frente. Bien. Ya que Bishop no está, ahora Sunspot tomará su lugar en el intro. Y sí, puede ser, seguramente, ¿por qué no? La cama de Len es mejor madre en Inferno de los cómics. Quería tirarle a Nathan por la cabeza. Bueno, no, esas cosas no pueden hacerlas porque es incorrecto para Disney. Me gustó cuando le hice calla, bebé. Mami está trabajando, ¿vale? Por el sí, estilo. Ahí me asusté, pero digo, esta lo va a caer a palo al bebé. No sé. Bueno, no sé, ¿qué más podríamos ir analizando? Pues vamos bien, ¿no? Queda abierta para un cuarto episodio. Una vez más vamos a estar esperando una semana que estamos emocionados con lo que venga. Me imagino que una semana en la cual van a haber ahí grandes debates, grandes teorías. Vuelven esas noches y semanas de Marvel que uno está feliz y quiere seguir sabiendo qué viene, ¿no? Y esto le da todavía más poder al decir, pues ya, ¿qué esperan? Denos a los X-Men en live action. Es que yo con esto me siento satisfecho con los X-Men por ahora. O sea, sí. Yo con esto ya me doy por satisfecho. Obviamente, esta serie, la primera temporada, va a pasar en un suspiro y después vamos a tener que esperar más a saber cuánto para volver a ver X-Men. Pero ya con esto yo ya me siento bastante realizado.
El capítulo de Motendo por Artes Conceptuales era un capítulo referencia a los juegos de arcade y de Atari. Sí, por eso es Motendo, te decía. Perdón, dale, Norman, decime. Te decía, o sea, ahorita que estábamos pasando por una etapa tan difícil con el UCM, el ver qué bien le está yendo en 3 episodios a los X-Men, la emoción que hay en la gente, le da, insisto, más valor al decir, pues, arriésgate a Marvel, ¿no? Ya adelántate un poco a los X-Men. Realmente ahorita todo lo que viene a futuro está en el aire, los planes, ni siquiera el nombre de la próxima película de Avengers hay. ¿Por qué no ya empezar a traerlos bien? Y lo vamos a ver en Deadpool. Es verdad. En Deadpool vamos a ver bastante adelantos, creo yo. Espero que no demasiado, porque, viste, por ahí es peligroso. Lo que dice Kike, ¿no? Viene porque viene el revival de Spider-Man de los 90. Bueno, eso es lo que está pidiendo todo el mundo, que yo iba a hablar de eso en la previa, pero no tuvimos tiempo. Pero se está hablando, hay muy fuerte la noticia esta, o por lo menos lo que se está esperando, es que tarde o temprano adapten, sería Spider-Man 98, dicen. En realidad tendría que ser 95, era la serie esa. Ponele que terminó en el 98. Sí, y pues, si la fórmula continúa funcionando, para que la gente retome su cariño y camino con los Cuatro Fantásticos, pues también traer de vuelta su serie, ¿no? También. Bueno, yo el año pasado vi la serie de los Cuatro Fantásticos, esa, la original, y me encantó, me gustó mucho. Con la cancioncita de los Cuatro Fantásticos. pero bueno, hubo muchas noticias de Spider-Man, una es esta. El posible revival, ojalá, porque yo esta sí me la vi completa en los 90, esta me la vi completa, y la tengo. ¿Capítulo Stanley? La tengo completa. También, todo. Tengo los últimos capítulos con Madame Web, todo. Los tengo todos los capítulos en audio latino, en un disco duro tengo todo. Y tengo la de los X-Men también completa, más allá de que está en Disney. Está bueno tenerla. Sí, está en Disney Plus, ajá. Sí, está todo en Disney Plus, pero bueno, yo tengo la suerte de haberla bajado. Para tenerla por las dudas. No, lo de Spider-Man Noir, que pregunta por ahí Franco, que quiere ver, el proyecto está pero con Prime y todo indica que se transformaría en live action con Nicolas Cage. Uh-huh, exacto. Vamos a ver, porque están en pláticas en eso, ¿eh? Sí, están en pláticas. Sí. Uh-huh. El rodaje de Spider-Man 4 empezará en otoño, pero no se sabe todavía el director y se está nombrando mucho a un actor que hizo una película de Star Trek, justamente, que se llama Justin Lin, que también hizo Rápidos y Furiosos. Así que también se hablaba de Sam Raimi, ¿eh? Sí, ojalá, sería genial, pero me parece el ideal. Parece que este nombre está andando mucho por las redes. Vamos a ver qué onda. Pero bueno, el universo de Spider-Man está medio ahí con el tema de Sony y todo eso, ¿no? Que si su currículum es Rápidos y Furiosos Tokyo Drift, no está tan bien posicionado, ¿no? Porque de hecho, de las películas de Rápido y Furioso es la que la gente menos conectó. Exactamente. Y esta película de Star Trek también fue una poronga. Pero es porque es la saga de J.J. Abrams, que son 3 películas y son una peor que la otra. Pero bueno, nada, es triste, pero es así. Recen para que Ike Perlmutter no se quede a cargo de Marvel, sino todos esos proyectos animados y con los mutantes que queremos se van a ir por el caño. Pero okay. Ike ya es muy grande. Ike fue el hombre que sacó, en cierta forma, Feige cuando puso en la mesa de la directiva, o se va él o me voy yo. Es el señor que no quería películas de mujeres, que retrasó tanto tiempo la película de Black Widow, la película de The Marvels, no quería la película de Black Panther. Es un señor que tiene más de 80 años. Yo lo veo, él no lo veo de regreso. Ojalá. Entonces, no. No llamen a la desgracia, tipo. Pero bueno, antes de ir cerrando ya el streaming, quiero ver algunos comentarios, a ver si hay alguien en Twitter, como nosotros, desvelado, hablando de X-Men, a ver, porque no me está saliendo mucho en las tendencias, no está, pero puede ser porque mi timeline de Twitter es una Morph, so out of pocket for this man. Bueno, ahí hay, acá hay algo. Vamos a poner el hashtag y chao. Bueno, Stream Marvel, preparado para ver el capítulo. Madeleine Pryor de Goblin. Primera, ¿eh? No. 10.000 posts la semana pasada. Es prácticamente el mismo número de posts. Sí, yo te digo, van a estar todos maravillados con esta Madeleine.
van a estar todos enamorados con la Madeleine. Mira lo que es. La llama la reina. Ah, pues justamente estaba viendo ese de Goblin Queen. Sí, si esto no es sexy, no sé qué es sexy para ustedes. Mira esto. Ah. Esto no se vio todavía. Ahí. El cómic, la serie animada. O sí ahí. Se vio. ¿Sí se vio esto? Sí, la partida sí de base. Sí se vio, sí se vio. Mira qué lindo, qué buena referencia. Me quitaron de mis manos el cómic. Tu amigo ahí, Luis Fer, no sé qué le pasó. Ah, un cómic que tuvo. Episodio 3. Such a good episode. Fue muy buen episodio. Me encanta a dónde van con este show. Y con los personajes. Tenemos a nuestra querida Jean de vuelta. Y la animación siempre impecable. Y ese ending, por Dios. Bueno, el ending por lo de Tormenta, ¿no? Omega Level 3. Bueno, Jubilee bailando. Lo que más me sorprende y poca gente comenta es que X-Men 97 comparado con la serie original tiene calidad cinematográfica. Los fondos, la composición, los colores. Es como un OVA o la película de un anime estrenado en cines. Es tal cual sí. Eso. Es la misma onda. Sigo encantado con X-Men, dice acá. Sí, pero estas cosas son medio viejas. A ver, recientes. Uy, siempre me aparecen tweets brasileros. No quiero saber. Brasilero, necesito gente que hable en español. Mr. Siniestro fue un badass y se sonaba muy débil, muy, muy diabólico. Me lo amé absolutamente. Sin mencionar que mostraron sangre en el show. Claro, la sangre en el piso de cuando le rompe el labio a Madeleine, impresionante. I don't think that, no creo que el show original haya mostrado sangre. Fue realmente muy sangriento. Jugares para arriba. A mí por momentos me dio piel de gallina, ¿sabes? En algunas escenas. Fue increíble. Es que mira, lo que te comparaba con New Mutants. Claro. ¿Viste? Acá mira, dice, Fire Made Flesh es la mejor historia de terror de X-Men para mí. Fue mucho más temeroso que los New Mutants, que fue casi para saltar de la piel de gallina. Mira vos, ya tiene cositas así de un poquito de todo. Eso es lo que me gusta a mí, referencia mucho. Quiero el episodio entero dedicado a estos tres, dicen. A Morpho, Gambito y a Wolverine. ¿Y Wolverine? Sí. Bueno, también. No, ve cómo la animación se ha cambiado, ¿no? Mira, Madeleine. Ahora va a querer esta. Con el bebé, mira ahí. Está genial. Con el bebé y la ropita con el simbolito de X-Men. ¿Viste? Me encanta. Vos que sos fanático de los Funko, te la vas a querer comprar. Mira el bebé, ¿ves? Se ve increíble. Gracias. No sé si será real eso, pero bueno. Siniestro, bueno. No lo dudo, Sí, puede ser, ¿por qué no? X-Men 97 hizo en 3 minutos 50 segundos lo que New Mutants falló en hacer en un minuto y en una hora y media. Un muy buen film de terror para Halloween. Habría sido. Sí, hubiera estado bueno. Sí, sí. Menudo nivelón el que está manteniendo X-Men 97 en estos tres episodios que llevan emitidos. Muy, pero muy contento con la serie hasta el momento. Por eso, si la gente está así de feliz, esto va para largo. Este episodio de X-Men, oh my god, mi mente fue dando vueltas como un holy shit. Lo que están haciendo, 10 de 10. ¿Quién habla? ¿Quién dice que esta animación de X-Men 97 está fea o simplemente está mala? Esto es perfección, lo que fue la batalla mental. Bueno, algo así dicen. Miren la batalla mental, sí. Muy al estilo también Doctor Strange, muy al estilo Scarlet Witch. A mí me encantaría ver a Wanda peleando con Madeleine, por Dios. Qué locura sería eso. También, sí. Pero con Madeleine. Porque la Madeleine es malvada. Una reverenda madrina.
Loco que en estos en menos de 33 minutos el episodio de X-Men haya contado una historia de identidad que toda la Secret Invasion. Bueno, no podés comparar con Secret Invasion. Such a great comic book show. Un muy buen show de cómic. Amo Mr. Sinister. Muy bueno, muy cool y muy creepy. Muy buenos equipos, historia y humor. Ahora se viene el problema, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Traes de vuelta a Bo? ¿Por qué lo dejaste ir? Cuando vienes de fracasos en series como Secret Invasion y aquí una serie animada te está haciendo las cosas tan bien, ¿qué puedes hacer, ¿no? ¿Por qué lo dejaste? Se va a sentir en la tercera temporada, va a ser el miedo que vamos a tener, ¿no? La usurpadora. Amé de más el tercer episodio de X-Men en el resultado. Ese es un buen resumen. Bueno, la verdad, nada, bro, para ir terminando, estoy muy feliz, muy contento. Vámonos. Le doy un super 10. Te cuento algo, bro. Yo acabo de grabar todo el debate. O sea, desde que terminó el capítulo hasta ahora lo grabé. Después, si quieres, te paso la grabación para que tengas ya, para poder hacer el resumen. Lo grabé también. Ah, lo grabaste. Ah, bueno, listo. Entonces no hay drama. Lo que sí, yo lo voy a subir ahora al pedacito este que grabé, lo voy a subir por separado para que mañana, si hay gente que quiere ver el debate solo, lo pueda ver. Uh-huh. Pero vos haces después el resumen bien. Yo lo voy a poner completo. Pues yo pongo toda la grabación, sí, pero solamente el debate. Vos después haces el resumen, que lo haces perfecto y listo. Y después el mío de última lo saco. Pero quiero hacer un extracto para que los que mañana me piden, che, quiero ver tu resumen, no quiero ver todo el vivo, vean ese pedacito. Y es que así somos el primer debate de la noche, ¿no? El debate en vivo. Sí, es prácticamente el primer debate en vivo que hay en todas las redes. No sé, porque Manny no hace debate porque él transmite él solo. En cambio, sí, acá estamos nosotros dos debatiendo y eso está bueno, y participando. Coméntenlo, díganle a sus amigos en la calle, en la casa. Sí, chicos, por favor. Ayúdennos a promocionar estos vivos, por favor. Mira, apareció Cristian Arsenov, qué loco. Hola, Cefín, Norman y a la banda del chat. Recién despierto y por ir a laburar, ni ganas. Solo pasé a dejar mi like y desear un gran día para todos. Muchas gracias, Cris. Igualmente, Cris. Muchas gracias, Cris. El episodio. Sí, tenés que verlo, por favor. Ike Perlmutter también fue quien hizo de lado a los mutantes y cuatro fantásticos. Movió sus influencias para que Feige no pueda usar a los Defenders y trató de impulsar a los inhumanos, ridiculizando a los X-Men. Bueno, un pelotudo ese Ike, entonces. Un pelotudo porque no entiende qué es lo que pedimos nosotros los fans. Que luego lo mandaron al área de Marvel series. Era ese señor ya de otra generación, de otro siglo. O sea, totalmente, ya fue. Esta serie animada tiene que marcar el camino live action de Marvel Disney. Totalmente. Yo creo que tenemos dos opciones. What If, que es una especie de 3D dibujado, una cosa rara, y tenemos esta X-Men, que es el estilo... Igual también mejoró, ¿no? Del primer temporada a la segunda, claro. Menos paja y relleno, sí. Episodios más comprometidos, y me imagino que la tercera va a tener todavía más episodios interesantes. Así es. Así que esta serie, si sale bien, puede dar paso a otras. No sé lo de Spider-Man 98, como dicen ahí, porque viene Freshman Year, que en realidad se llama Spider-Man, Amazing Spider-Man, algo así. Esa animación. Nuestro amigo ese, nuestro vecino, qué sé yo. Esa me parece que va a estar muy buena también. Y va a ser diferente. Puede ser una serie de una sola temporada, sí, para darle pie al regreso del Spider-Man que conocemos, ¿no? Es como esos años perdidos en el colegio de Peter. Exactamente. El otro ya está establecido. Pero tiene como una estética retro, por lo menos con lo que se vio en las imágenes. No sé si después lo van a conservar a eso o no. Pero bueno, son dos grandes. Los admiro, por eso los sigo. Manga de locos, dice Cristian. Gracias, querido Cristian. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con este debate. Después lo voy a subir al debate aparte. Y nada, muchas gracias, Norman. No sé si quieres decir algo más, sí, o promocionar tu canal y los videos que vienen. Pues chicos, ahí en el canal podrán ver esta la reacción que hice con mi señora de el trailer que llegó, de los dos trailers que llegaron de La Casa del Dragón. En TikTok, quienes quieran ver también, ese día nos continuamos e hicimos un unboxing doble de unos Funkos que tienen que ver también con La Casa del Dragón.
Esta noche, porque ya es miércoles, regresamos con Geek en Normal, el episodio 31, no se lo pueden perder. Hay mucha nota interesante. Vamos a hablar de una polémica que se dio hace unos días con Marvel y uno de sus directivos. Bueno, uno que tiene ahí la mesa directiva. Entonces, los esperamos también por ahí. Y ya saben, este resumen probablemente salga para el fin de semana, para que tengan algo ahí que ver antes de que llegue el cuarto episodio de la próxima semana. Tu hermano viene con el debate ahorita. ¿Qué más nos tienes ahí? ¿Magazines? No, hoy quise hacer un magazine, tenía una persona en el chat y se me fue, quedé en cero, y cuando vi el cero dije, chao, no voy a perder más tiempo, hago otra y cosa. Y que más duró 12 minutos. Sí, me fui a la mierda porque no tiene sentido esperar una hora para que llegue más gente, así que me fui a la mierda y me grabé un video que habla sobre Jack Sparrow, porque bueno, aparentemente van a hacer un reboot, de Pirata del Caribe sin ese Jack Sparrow. Vi que hice ese video a la mañana y a la tarde era tendencia Jack Sparrow en Twitter. O sea, me adelanté a la tendencia. Pero no lo vio nadie igual el video. Pero no importa, me puse a grabar ese video. Y así que si lo quieren ver, está ahí en el canal. Y voy a empezar a hacer menos contenido grabado y voy a hacer más vivos. Y porque es al pedo hacer videos para que no los vea nadie. Estoy podrido que no los vea nadie. No sé si estoy bloqueado. Hay gente que me dice que no le llegan las notificaciones. Y creo que YouTube me lo hace a propósito. Entonces he decidido tomármelo con calma y hacer vivos, que centrarme en estos visionados, en magazines eventualmente cuando tenga ganas y no esté con poca gente en el chat. Y bueno, eso. Vamos a ver. Voy a ir probando cosas nuevas. Pero bueno, lo importante es que ya llegamos a los 24K. Hoy cumplimos 24K. Ya tenemos 24.007. Así que bueno, vamos por los 25. Y a fin de año 30, y bueno, y así. O hasta más. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá, no creo, pero bueno, vamos a estar. Ahí estaremos. Bueno, gracias, bro. Que vayas a descansar. Disfruta de tu familia. Buenas noches a todos. Fede, un abrazo. Sí, trabajo ya para estar con mi señora. Exacto. Un abrazo a Fede, un abrazo a Wolverine, un abrazo a Cristian, que pasó. A todos. Santi, que anduvo con nosotros. A Kike. Amazing Geek. Wolf. Andrés Cagua. Andrés Cagua. Todos los que estuvieron. Marcela, que anduvo en el pre. Marce, una genia que nos acompaña siempre. Aarón también, muy bien, Aarón también estuvo. Franco León, gracias, Franco León. Estuvo Gotia, también Gotia. Bueno, Cuevita, por supuesto. Bueno, a todos los que estuvieron a lo largo del vivo, muchas gracias. Me gustan tus palabritas lindas. Muchas gracias por el directo, que descansen. No, gracias a ustedes, chicos. Grandes misión, dice Wolby. Gracias a todos los moderadores y a los nuevos bienvenidos. Muchas gracias, Kike, querido. Gran día a todos. Prometo verlos después. Pido disculpas por dormir, dice Cristian. No, venga. No, por favor. Bueno. Amazing. Nada, gracias, chicos. También. Larga vida y prosperidad para todos. Y para ti, Norman. Nos vemos. Nos vemos, el miércoles, chicos, que viene, en el próximo visionado. No. Adiós. Hola, soy Fefo Fantini y este es mi canal Fefo Retro Point. El canal de la felicidad. Noticias, reseñas, visionado, informes, reacciones, análisis, debates. Y por supuesto, toda la buena onda de siempre con nuestros vivos, donde tenemos el contacto directo con la gente y podemos conversar todo lo referido a la cultura pop y la cultura del cine, de las series en el mundo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, ponerle me gusta a los videos y sobre todo compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto acá en YouTube. Como les digo siempre a mis seguidores, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla con alegría. Así que los espero aquí en mi canal Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek. Esto ha sido todo, amigos. ¡Adiós!